give you just a smidgen. A little devil to you, all you have to do is listen. Music be the movement, everybody on a mission. Galápagos no es solo el lugar que inspiró a Charles Darwin en su teoría de la evolución. Galápagos no es solo un patrimonio natural de la UNESCO. ¿Sabías que viven alrededor de 30.000 personas dedicadas al turismo y actividades conexas? Galápagos tiene una de las reservas marinas más importantes del mundo. ¿Sabías que su protección depende del esfuerzo enorme de nuestros habitantes y de quienes conforman el Parque Nacional Galápagos? Galápagos es uno de los principales centros de investigación científica del mundo. Y miles de científicos han realizado contribuciones a los saberes de la humanidad. A los esfuerzos para prevenir que el COVID-19 se extienda por nuestras islas. El 10% de nuestra población está en el continente ecuatoriano desde hace 2 meses esperando volver a sus hogares. Estamos en eso. Y hoy necesitamos ayudar a nuestros hermanos a sobrellevar estos tiempos de crisis y que puedan retornar. Podrás volver a soñar con venir a uno de los últimos paraísos naturales de la Tierra. Solo si nuestra gente está bien, saludable y con miras hacia un futuro. En Galápagos evolucionamos y nos adaptamos. Galápagos, el otro costado de los sueños, donde juntos somos uno. Únete a la causa a través del arte y dona hoy. Porque vamos. Todos por Galápagos. 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 Buenas con todos. Hoy comenzamos el Natural Selection Talk con un invitado muy especial y además de que sabe mucho, 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 nos acompaña desde Pennsylvania, desde Penn State University, es el doctor Carter Hunt. Él es profesor asociado de manejo de parques, recreación y turismo. Así que engloba muchas cosas en el área donde él está dando clases y además hace mucha investigación.
Carter ha estado muchas veces en Galápagos, ha hecho muchos proyectos de investigación con diferentes programas de la estación Charles Darwin en Galápagos, así que conoce nuestras islas y algo de nuestra realidad, entonces nos va a estar hablando un poco de todo desde un punto de vista de afuera, de alguien, digamos, externo que tiene experiencia también en las islas. Así que, bienvenido, Carter. ¿Cómo estás allá? Muy bien. Gracias, Cristina. Y muchos saludos a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un honor, de verdad, de estar contigo aquí y hablar de esos temas. Y también te felicito por este evento y la organización. Ha sido muy chévere ver los artistas y los músicos en los días anteriores. Gracias. Ay, qué bueno que lo hayas disfrutado. Un poco el espacio es eso, ¿no? De juntar al arte con la parte de Galápagos que puede hacer la ciencia o el turismo o el ambiente o lo que fuera y que podamos, ¿cómo se dice? Ay, Dios mío, se me fue la palabra. Juntar, vincular. Juntar, exacto, juntar claro. Los dos mundos, ¿no? Entonces, es un placer para mí tenerte aquí. Tú gracias. Estás ahorita en Penn State, estás ahorita en la universidad, ahí en este momento, ¿verdad? Sí, ahorita entré de secreto a mi oficina para tener atrás todos mis libros aquí. Sigue la pandemia, un lockdown aquí, pero sí puedo entrar con mi mascarilla a mi oficina y vivo al lado de la universidad aquí en Pensilvania, sí. Sí, wow. Estoy esperando que abren la oportunidad de viajar para regresar a Galápagos con unos proyectos de investigación lo más pronto posible, en verdad. Ay, sí, yo sé que amas Galápagos y que te mueres por volver, así que esperemos tenerte ahí pronto. Y bueno, seguramente muchos de los que están viendo hoy la charla con Carter, pues lo conocen, así que segura que deben estar muy contentos de verte, aunque sea por la pantalla, Carter, por ahora. Sí. Y así es el mundo en ese momento. Bueno, mira, entonces... te invité porque queríamos hablar un poquito del tema del turismo y del impacto del turismo en un área protegida, nuestro Parque Nacional Galápagos. Y pues tú tienes justamente esa experiencia desde un punto de vista también de antropología social, aparte de todo el tema pues de conservación, ¿no? Entonces son como los dos mundos juntados que tú justamente te especializas. Y entonces, quería un poco conversar contigo sobre tu visión de Galápagos en cuanto al turismo y también en este momento que estamos parados, pues se habla mucho ahorita en Galápagos de tomar tal vez nuevas medidas, nuevas visiones, de tratar de reinventarse, de ver qué modelo queremos tener después de que pase la pandemia, cómo nos vamos a reactivar en el turismo. Entonces hay muchas preguntas y muchas formas de verlo, muchas formas de proponer diferentes salidas o continuación de. Entonces quería un poco hablar contigo de cómo lo ves y también sobre el turismo regenerativo que me habías hablado y un poco entender qué es eso, ¿no? Y la gente que nos ve, pues que también tenga un poco más de información y de entendimiento sobre diferentes pues, temáticas que vamos ahora a tratar contigo. Sí, bueno. Como ya dijiste, mucho de mi preparación es en antropología. Al fondo, soy amante de la naturaleza, del medio ambiente, de animales más que todo, pero también las plantas. Y eso es algo que me motiva. Es cómo contribuir a la ciencia de la conservación, la ciencia aplicada de conservación. Pero estoy situado en las ciencias sociales y entre ellos, tengo la perspectiva de antropología ambiental. Y en antropología enfocamos mucho en los impactos de la cultura y cómo la cultura afecta las perspectivas de las personas, de diferentes grupos. No siempre grupos y tribus que tienen un montón de tiempo en su lugar, sino las perspectivas de los grupos durante sus migraciones y todo. Entonces,
Los Galápagos son conocidos por muchos factores, más que todo por su naturaleza. Y en la ciencia natural de Galápagos, un tema muy importante es la divergencia de las especies, ¿no? Uh-huh. Pero como científico social, enfocando en la historia humana de Galápagos, lo que se puede decir que es una historia de convergencia de diferentes personas de diferentes lados. Entonces, no solamente en Galápagos, por donde sea que he hecho investigaciones, he enfocado en esas cosas, las diferentes perspectivas que atrae proyectos de conservación, áreas protegidas, parques nacionales. Normalmente hay turismo alrededor de esos lugares y simplemente por tener turismo, siempre hay un contacto entre diferentes culturas, gente de afuera y gente local. Entonces, esos son los temas que me interesan mucho, esos intercambios, interacciones entre perspectivas, culturas, gente. Y creo que es necesario pensar en eso, en el manejo de parques y el manejo de turismo, porque no solamente es cuestión de cantidad de turistas, pero no la calidad de turistas. Y no solamente es una cuestión de la cantidad de dólares que se puede generar con turismo, pero sino la calidad del impacto que el turismo tiene en un lugar. Turismo no es como otros productos, como una computadora, un teléfono, y la compañía que vende más productos es más exitosa. Turismo tiene que ver con calidad. Y yo creo que es importante en el futuro pensar en cómo optimizar o maximizar los beneficios sociales y ambientales, no solamente beneficios económicos. El turismo es una actividad que se puede mirar desde la perspectiva de la economía, incluso de psicología, de historia. Y con mi perspectiva de antropología, estoy más interesado en los impactos sociales que puede traer el turismo. Uh-huh. Si la gente en los destinos no están a favor del turismo, no importa la cantidad de plata que genere el turismo. El turismo no es sostenible. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta la perspectiva de la gente local en el destino. Uh-huh. Y eso es algo que trato de hacer en mis proyectos. Claro, y entonces... Y esa idea de turismo regenerativo es algo un poco nuevo. Y cómo se utiliza esa palabra regenerativo dentro de la ciencia en ese momento... se aplica a actividades que no solamente minimizan impactos negativos, pero sino traen beneficios. Entonces, es una cosa decir que hay que minimizar los impactos ambientales del turismo. Y eso siempre es bueno. Pero turismo regenerativo, incluso las ideas originales de ecoturismo, era traer beneficios más allá, no solamente minimizar impactos y volver a cero, sino ponernos encima de cero, con beneficios. Uh-huh. Entonces, con esta palabra, esa frase, tratamos de llamar la atención a esta idea de traer beneficios, no solamente minimizar impactos. Claro, y entonces en este turismo regenerativo, bueno, me vienen dos preguntas. Una, ¿cuáles serían los beneficios netos positivos, digamos, que hablas de que podría producir un turismo regenerativo para que tengamos un poco de ideas más claras o ejemplos, digamos, que nos puedas dar para que podamos entender a qué te refieres, primero? Y segundo, que este término efectivamente es nuevo, yo no lo había escuchado y seguramente mucha gente no. ¿Desde cuándo surge este turismo regenerativo como concepto? ¿Y cuál es la idea? Y la otra pregunta, ya te estoy haciendo bastantes preguntas al mismo tiempo otra vez, pero después me olvido, así que mejor te las hago. Está bien. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre el turismo sostenible o sustentable y el turismo regenerativo? Porque hablamos mucho de turismo sustentable, pero regenerativo es nuevo. Entonces, así como entre esas dos o tres preguntas, cuéntanos. Bueno, son buenas preguntas y uno se puede dedicar todos sus estudios de doctorado tratando de contemplar ese tema, ¿no? Para responder, hay que pensar un poco en la historia de esas ideas y esos términos, ¿no? Esas palabras. Cuando empezamos a hablar de turismo sostenible o sustentable, era una forma de integrar
Dentro del mundo del turismo, las ideas de desarrollo sostenible que surgieron en los finales de los 80, con la publicación del Brundtland Report, Our Common Future y todo eso. Antes de eso, las ideas de sostenibilidad tenían más que ver con un flujo sostenible de recursos, que podría ser madera, la tala de árboles o la capacidad de sostener pastos para animales, ¿no? Para vacas y cosas así. Pero cuando este cambio de paradigma de desarrollo sostenible empezó en los finales de los 80, empezamos a aplicar la idea de sostenibilidad en el mundo del turismo. Al inicio, la idea de ecoturismo fue bien apoyado, financiado, surgió mucho en los años 90. Y no solamente en el mundo del turismo, sino en el mundo de conservación, de manejo de parques también. Tratamos de integrar a las personas alrededor de los parques. Antes los parques eran como fortalezas, sin gente, sin vínculo a las comunidades alrededor. Y las ideas de desarrollo sostenible también entraron las ideas de conservación a la misma vez. Entonces, empezamos a integrar ideas de conservación y desarrollo, naturaleza y personas a la misma vez. Y hablar de sostenibilidad tiene más en común con esas ideas de turismo regenerativo o conservación regenerativo que no, pero sí hay unas diferencias. Y uno es no solamente minimizar impacto, ¿no? Minimizar impacto social y ambiental para poder generar ingresos, actividad económica y trabajo. Cuando enfocamos en eso, descubrimos como científicos que generar ingresos y ofrecer empleo no trae beneficios sociales. Hay un límite de lo que puede hacer eso. Porque a veces si hay empleo, pero empleo es de hacer limpieza en un lugar, sin ninguna oportunidad de avanzar a otros rangos en un negocio o en una industria, la gente se mantiene más o menos abajo. Los beneficios son para empresas de afuera, los élites y cosas. Entonces, no hay empoderamiento que puede ser un beneficio social. Y eso es una palabra también que es un poco difícil definir. Pero la idea es cosas así. Cuando hablamos de turismo sostenible, ecoturismo, turismo verde, mis libros aquí están llenos con diferentes formas de turismo, diferentes como palabras que se juntan a turismo, para pensar en ese tipo de cosas. ¿Cuáles son los beneficios sociales? ¿Cuáles son los beneficios ambientales? ¿Y dónde es la prioridad? En el mundo de académica, más allá de los años 2000, sigue importante el desarrollo sostenible, los objetivos de desarrollo sostenible desde 2015, pero también entraron otras ideas de ecología de resiliencia. Entonces, escucho eso también mucho, que es muy parecido, por eso toma más en cuenta sistemas. Y resiliencia toma en cuenta un choque que va a afectar los sistemas. Entonces, sostenible era como dirigir, hacer un camino para el futuro y evitar los malos, lo que sean en el futuro. Resiliencia dice que es demasiado tarde, no vamos a poder evitar este malo, vamos a recibir un choque y hay que prepararse. Entonces, cada perspectiva tiene su diferencia. Es una forma de priorizar o llamar la atención a otros asuntos. Pero al final, todos están tratando de manejar mejor las cosas. Más sostenible, más responsable. También podemos decir un turismo responsable. Y turismo regenerativo viene de la ciencia de regeneración. Es que hemos tenido tanto impacto que no estamos hablando de naturaleza en su forma original, sino una naturaleza que ya es impactada por actividades humanas y hay que regenerarlo para que vuelva a ser su estado original o mejor que antes. Entonces la palabra toma en cuenta esa idea que ya hemos impactado el ambiente y las comunidades ya han tenido impactos y cómo regeneramos a lo que queremos, lo que hemos perdido con esos impactos. Claro. Entonces, en ese sentido, turismo puede ser lo que causa los impactos negativos a veces. Si es un turismo masivo sin control, el turismo puede traer el choque al sistema.
Pero en otros casos, cuando es bien manejado el turismo, con cuidado, con políticas, con límites a veces, el turismo, el destino tiene más control en cómo está afectada por el turismo y puede optimizar mejor los beneficios. Pueden pensar en cómo escoger la forma de turismo que apoya más los deseos de la comunidad local. Claro. Entonces, bueno, a mí me vienen varias ideas o, digamos, puntos que me llaman la atención de las cosas que has dicho. Una, el tema de cómo las diferentes migraciones, digamos, se convergen, ¿no? Y en Galápagos, pues, también tenemos de eso. Hay gente que viene de la sierra, hay gente que viene de la costa, hay gente que ha nacido ahí, que vienen de familias europeas que llegaron como primeros colonos. Tienes un poco de todo, ¿no? Entonces, también creo que, pues, escuchándote, por eso también ahorita pienso, hay tantos diferentes puntos de vista de la sociedad, digamos, civil de Galápagos, en cómo enfrentar justamente esto, ¿no? El desarrollo, el turismo, hacia dónde tiene que ir. Sí. Hay gente que es mucho más conservacionista, otra gente que realmente sí le importa, pero no tanto, quieren, sabes, como que la parte económica, como dices tú, y no miden los otros factores. Hay gente que cree que debe haber un balance. Entonces, sí hay mucha disparidad en los puntos de vista. Claro. Entonces, ¿cómo se hace como para poder tratar de llegar a acuerdos, como dices tú, y hacer algo que la gente participe, pero que tenga un buen futuro, ¿no? Porque, ¿qué pasa? O sea, hay mucha gente que tiene miedo de que se nos vaya de las manos, ¿no es cierto? De que sea un turismo masivo, que siga aumentando la entrada de muchos más turistas al año, que las sobrecargas de los puntos de visita pues ya estén impactados, como dices tú. Entonces, ¿cómo se hace para poder llegar a una especie de visión futura y que sea buena? Porque creo que estamos justo en ese momento ahorita, en este pare de que de pronto es el momento de tomar decisiones y que tenemos el tiempo para hacerlo y ver hacia adelante. Pero ¿cómo llegas a ese acuerdo? ¿Cómo puedes integrar y saber qué es lo mejor, ¿no? O sea, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo lo ves tú el tema de Galápagos? Bueno, yo te puedo contar cómo lo veo yo. No sé si tengo la solución, porque claro que sí, hay una complejidad de esas preguntas, esa situación que es muy difícil manejar y pensar. Pero es por eso que me encanta pensar en Galápagos, porque para mí Galápagos siempre ha sido un microcosmo de los mismos desafíos que existe al mundo, al nivel del mundo. Uh-huh. Hay límites en lo que la naturaleza puede aguantar de impacto humano. Y eso es la verdad al nivel de todo el planeta y es la verdad en el nivel de los Galápagos, las islas ahí. Y también creo que esos desafíos sociales son iguales también. En el mundo, ahorita vemos en la pandemia, la falta de coordinación tenía unos efectos, la falta de coordinación entre países afectaba cómo los productos, el equipo de los hospitales pasaba de un lugar a otro. En el caso de aquí, en este país, no había mucha coordinación a nivel nacional, entonces cada estado por su cuenta. Y cuando es así en un lugar, normalmente no hay una equidad y a veces hay mucha injusticia y cosas así. Entonces, el Galápagos no es solamente como laboratorio de ideas de evolución y de la naturaleza, pero puede ser laboratorio para ideas de cómo manejar esos retos y desafíos que existen al nivel del mundo, al nivel de la planeta. Uh-huh. Para empezar, claro que sí, el Galápagos ha avanzado mucho en cómo involucra diferentes sectores de la población en la participación, en el manejo. Justo vi unos anuncios de esa semana que están abriendo una etapa de participación pública en las leyes que quieren revisar allí. Entonces, la participación de la sociedad en decisiones, en la formación de política es muy, muy importante, claro que sí. Pero también el mundo es más dinámica que nunca. Entonces, no es solamente hacer una política y ya, pero tener una forma de ir volviendo a pensar en las políticas cuando sea necesario.
Entonces, participación que no solamente involucra la mayoría de los diferentes sectores de la población, pero que es algo que puede pasar con una frecuencia. O sea, lo que para tener un manejo dinámico, un manejo adaptivo. Adaptivo y que tiene que tener flexibilidad porque el mundo se mueve tan rápido y las dinámicas van cambiando. Sí. Especialmente en un mundo globalizado como estamos ahora, que todo va cambiando muy rápido. Entonces, también esa participación y esas políticas o protocolos tienen que también ir adaptándose al momento, digamos. Sí. Tiene que haber una dinámica, un flow. Y también tiene que ver con qué tan maduro es el destino a veces, porque los destinos pasan por etapas, tienen orígenes. Al inicio, cuando no hay mucho turismo en un lugar, y eso está pasando en muchos lugares del mundo, quieren abrir para turismo porque muchas personas miran al turismo como algo que puede traer empleo y ingresos y desarrollo. Entonces, al inicio siempre hay una como esperanza para el turismo. Hasta una euforia, se puede decir. Uh-huh. Incluso unos han estudiado eso, que en las primeras etapas de turismo en un destino hay una euforia. Ah, nos va a traer beneficios e ingresos. Con más experiencia, cuando los destinos se van madurando, se nota que la gente empieza a tener la experiencia de unos impactos negativos, que a veces hay más crimen, más polución, más congestión. Los beneficios son para unos y no todos. Entonces, con más experiencia, empiezan a tener una perspectiva más amplia y se nota que hay un lado bueno, pero también un lado malo. Y si no cambiamos la política que teníamos hace unos años, vamos a tener más malo, no solamente más bueno. Entonces, como cualquier producto, teléfonos, lo que sea, hay un ciclo de vida de los destinos también. ¿Y en dónde si no cambian la política respondiendo? ¿En dónde estamos con Galápagos en el en esa curva, digamos, de la madurez del destino? Me gustó mucho eso que hablas de cómo los destinos tienen ciclos de vida, ¿no? Y entonces sí, van cambiando y que la experiencia de los visitantes, claro, también cambia a medida que sí, el destino cambia en su ciclo de madurez. Entonces, ¿dónde lo ves a Galápagos, por ejemplo, ahora? ¿Dónde crees que estamos? Bueno, entiendo que la situación es muy dinámica, muy compleja y sin ninguna esperanza de echar la culpa a nadie. El Galápagos, hay muchos que se preocupan por Galápagos, así es. Hace unos años fue quitado de la lista de los World Heritage Sites, ¿no? Entonces, desde ahí, bueno, desde los años 80, trataron de instalar unos límites en la visitación a Galápagos. Y en ese entonces era como 50 mil visitantes. Y en ese entonces tenían ese miedo que, ay, Galápagos no va a aguantar 50 mil visitantes. Pero el año pasado llegamos a más que 275 mil. Y en casi todos esos años, desde los años 90, no han cambiado la política, no han cambiado la tarifa de entrar al parque. Entonces, no sé qué debe de ser el cambio, pero solo sé que un cambio, deben de hacer un cambio, deben de pensar en eso. Y eso se podría modelar si cambia la tasa de entrada para internacionales, visitantes internacionales, por ejemplo, y poner unos límites, o sea, la cantidad de ingresos que se puede generar puede ser igual, si no más, de lo que es ahora, con más gente. Bueno, digo eso porque... No, con menos gente, dices tú. O sea... Sí. Se puede reducir la gente y igual ampliar los ingresos generados. Exacto. Y entonces tener lo que decías tú, de pronto más calidad de turismo con los mismos ingresos, quizás, si se alza la tarifa del parque... Y tendrías seguramente menos impacto ambiental porque tienes un cap de turismo, sí, y más calidad. Entonces, ahí es donde regeneras y de alguna forma entonces puedes de pronto comenzar a ver esos impactos netos positivos dentro de lo que hablabas de regenerativo, quizás, ¿no? En diferentes áreas. Sí. De hecho, tiene que ser parte de la discusión esas ideas, ¿no? Y también te puedo decir que desde lejos, desde afuera,
una trend, una tendencia nueva en el mundo académico de turismo es la preocupación de sobre turismo, o sea, over tourism. Es una palabra que surgió hace unos años cuando en las noticias vimos protestas y manifestaciones en Barcelona y en Venice, en destinos de turismo masivo en Europa, uh-huh. donde la población local, los residentes, protestaron. Están ocupando nuestro sitio, es demasiado. Entonces, desde ahí empezaron a pensar en esa palabra over tourism. Y sé que están aplicando esta idea a Galápagos, que Galápagos está justo en ese franje de la idea de sobre turismo, demasiado turismo. Entonces, sí, ese es el lado bueno de la pandemia. Hay un momento, hay una pausa donde podemos pensar en esas ideas. El flujo de turistas ha parado por un momento y al abrir el flujo de nuevo, se puede pensar si es el momento de hacer unas cosas diferentes. De cambiar quizás la tasa de entrada, de poner unos límites. Y si suben la tasa de entrada, pueden desde el inicio establecer el destino de los fondos nuevos, que puede ser para subsidiar visitas de turistas domésticas de Ecuador, porque ese es otro segmento del mercado que ha crecido mucho en los últimos años. Sí. Y como ya decimos, en estos destinos, cuando pasan por esa etapa de vida, ese ciclo de vida, no solamente cambia la forma del turismo en el destino, pero la experiencia del visitante cambia mucho. Y si uno llega a Galápagos y pasa todo su tiempo en el pueblo comiendo langosta, porque los cupos en los barcos, en el parque, ya están llenos, no van a salir de Galápagos con la misma experiencia. Esa es la experiencia que uno puede tener en cualquier destino en la costa. Uh-huh. Galápagos es distinto. No sé si es bueno ofrecer la misma experiencia que ofrecemos en otros destinos de playa, de sol, de arena, en Galápagos, porque Galápagos es distinto. Así es. Claro, entonces ese es el tema. Pero es complejo. Es complejo. Es muy complejo. Y el otro día, justamente con Arturo y Surieta, hablábamos de la experiencia de turismo con base local, ¿no? Que se desarrolló hace 12, 15 años más o menos que comenzó y recién, diría yo, hace unos 10 más o menos que está full blown. Y decíamos eso, que la experiencia es muy diferente. O sea, por un lado, ha sido bueno porque ha traído economía a la población, ¿no es cierto? Que se quejaba de que siempre el turismo era fuera en los barcos y que no se quedaba dinero en los pueblos. Entonces, hay cosas buenas, ¿no es cierto?, por ese lado, porque ha creado también, lo que dices tú, servicios, hoteles, sí, restaurantes, y toda una economía en los pueblos. Y por otro lado, creo que si se maneja bien el turismo local, que esa es la pregunta, ¿no es cierto?, que estamos ahorita hablando, no sabemos si está muy, muy bien. También es una... podía ser una buena experiencia para el turista porque vives Galápagos de otra manera, ¿no? Tienes tu propio ritmo, puedes ir a los lugares de visita cuando tú quieres, no es tan estructurado el tema de estar con guía en el sendero, de levantarte a las 6 de la mañana, o sea, hay un poquito más de libertad y puedes también vivir la gente, ¿no es cierto?, de los pueblos. Entonces, es otra experiencia, es totalmente otra experiencia. Pero sí, justamente sí, me parece muy interesante porque ahorita que dices del overtourism, es como que, ok, queremos mantener ese turismo de base local, pero hay que mantener la calidad y la experiencia que sea única y que el visitante salga con ese sentimiento de, wow, o sea, mágico. Galápagos es claro, mágico. Y entonces no podemos perder eso, no podemos perder eso. Entonces yo creo que es muy importante lo que has tocado en cuanto a la experiencia y que eso se tiene que de alguna forma conservar y ver muy bien que eso sea muy central dentro de una nueva apertura, digamos, del destino, ¿no? Que ahorita está cerrado. Sí, claro. Sí, eso es algo que gente como Arturo, que habló hace unos días, ya tiene más conocimiento del lugar de Galápagos que yo, obviamente.
yo tengo una perspectiva de ver varios casos de trabajar en otros países. He visto otros modelos de turismo y a veces cuando uno pasa mucho tiempo en el mismo lugar, residentes, empresas, científicos también, dejan de ver otros ejemplos, dejan de saber que lo que está en su lugar es tan único, porque es algo que ven todos los días. Uh-huh. Y hay que siempre acordarse que lo que ofrece para, como experiencia para el turista es bastante único en Galápagos. No se puede tener ese mismo clase de experiencia por ningún otro lado, por el endemismo de las especies, por la cantidad, por la formación geológica y todo. Ir a una playa, ir a comer en un restaurante, comer langosta, eso sí se puede hacer en otros lugares. Entonces puede ser un complemento, pero no debe ser enfoque. Uh-huh. Porque hay límites de eso y hay competencia también. Pero su naturaleza no tiene competencia. Y yo veo que no es tan valorado como podría ser. Y eso es algo que Arturo ha dicho también. En otros parques nacionales, que son sitios de UNESCO también, como el Serengeti de África, donde hay cantidades de animales ahí, cobran por día lo que Galápagos cobra por 2 meses de visita. Sí, claro. Entonces, el mercado puede aguantar un incremento de entrada, de tasa de entrada. El mercado sí va a aguantar eso. Y si quieres tener otro sistema para nacionales, para ofrecer la experiencia a ecuatorianos, eso está muy, muy bien, pero hay que asegurar que tienen la experiencia de ir adentro del parque y no solamente en el pueblo, porque allí van a estar más afectados psicológicamente. Y después también hay ciencia que muestra eso, que ciertas experiencias en la naturaleza son más asociados, son más, provocan más amor por la naturaleza, más apoyo, más preocupación por la naturaleza. La gente participa más en actividades que conservan el medio ambiente y en el reciclaje, donan más a organizaciones que apoyan la conservación. Entonces hay que proteger y conservar la experiencia de visitar Galápagos. Sí, exacto. Y yo creo que yendo hacia eso también es algo que topé con Arturo y que lo voy a topar con Juan Manuel Salcedo, que va a estar con nosotros mañana. Es un guía naturalista muy de Galápagos. Y lo conocí muy brevemente, Luis. Sí, y ato todo esto porque vuelvo a lo mismo. Yo creo que es muy importante la educación. Y creo que es muy importante crear programas en los que los residentes de Galápagos, muchos que no han estado en las islas, no han salido a las islas, se han quedado en los pueblos y en los alrededores. Y entonces, a veces, es lo que tú dices, de pronto no se dan cuenta en el lugar mágico en el que están porque no han tenido esa experiencia tan intensa y tan profunda de sentir esa maravilla que es el rato que estás realmente en la mitad de la naturaleza, ¿no? Y entonces creo que por eso también a veces hay pensamientos tan diferentes entre diferentes facciones de la sociedad civil de Galápagos. Y creo que quizás algo de eso viene por esa falta de conocer, de sentir, que yo creo que es muy importante, como dices tú, para poder preservar el destino, preservar la experiencia, saber qué es lo que realmente tienes en las manos. Y para eso necesitas estar afuera y sentirlo allá afuera. Entonces, creo que es muy importante subvencionar una especie de programa para que la gente pueda salir. Y eso es lo que tiene Juan Manuel Salcedo. Él tiene un programa de esto para chicos, para llevarlos a las islas y educación. Me parece muy importante. Claro. Claro, yo me acuerdo hace unos años había un proyecto Guardianes del Mar en Galápagos que llevaba niños a la playa para educarles con un poco de la ciencia marina, pues. Uh-huh. Y eran hijos de unos inmigrantes que venían del continente, de la sierra, entonces al llegar a las islas hicieron sus casas en el centro de la isla y eran niños de 5 años, 6 años que nunca habían ido a la playa. Uh-huh. A pesar de crecer en Santa Cruz, ¿no? Claro. Y me impactó tanto escuchar eso. Uh-huh. Y
la verdad es que eso es el origen de unos estudios míos, de la confluencia de diferentes culturas y cómo se interactúan dentro de la isla, en su política, en su sociedad y todo. Pero también quería decir que con respecto al turismo, a veces hay una tendencia de cambiar el sitio para acomodar al turista. Ah, tenemos que mejorar eso y tenemos que mejorar eso. Y si no hacemos eso, el turista no va a venir. Uh-huh. Yo no creo que debe de ser así. En lugar de acomodar el turista con cambios en el lugar, hay que hacer que los turistas acomoden al lugar. Uh-huh. Hay que pensar en qué es lo único que tenemos, qué es lo que valoramos aquí en este destino y ofrecer la oportunidad de visitar y conocerlo, pero según unas ideas, unas regulaciones, uh-huh. para que los turistas se acomoden a su mismo, al lugar, en lugar de acomodar el lugar para el turista. Uh-huh. O sea, mejor no cambiar el lugar, cambiar al turista. Uh-huh. Y esa es la oportunidad que tiene Galápagos. Si vienen y están obligados a comportarse de una forma, lo que sí pasa en el parque, no pueden ir donde quieran en el parque, tienen que seguir unos reglamentos. Sí. Si es así, durante toda la experiencia en el pueblo también, cuando salen, van a poder compartir esa experiencia con otros, va a tener más impacto porque va a ser más único, más distinto que sus experiencias en otros destinos. Uh-huh. No queremos hacer de Galápagos un McDonald's, claro, o un Disney, porque eso existe por otro lado. Pero sí, eso es una intención, no solamente en Galápagos, eso pasa en muchos lugares. Traten de hacer cambios en el destino para acomodar a los turistas en lugar de mantener su autenticidad. Sí, pero por ejemplo ahí me parece interesante también porque creo que vamos al tema de identidad de alguna forma, ¿no es cierto? De identidad y de autenticidad, como dices tú, del destino. Y teniendo tantas culturas que, digamos, gente de tantas partes del continente que ha migrado a Galápagos, también ese buscar esa identidad, ¿qué es, no? O sea, ¿qué es? Creo que lo ves en la arquitectura y lo ves en la forma de construir o lo ves en la comida, obviamente, ¿no? Pero, ¿qué importancia tiene el desarrollo urbano, no? Digamos, en cuanto al impacto de la experiencia del turista, y del buen vivir también de la gente del pueblo, ¿no? O sea, yo siempre creo que sería muy bonito como crear unos parámetros, digamos, de desarrollo urbano dentro de nuestros pueblos y que tengan un atractivo también estético de alguna forma, ¿no? Pero claro, ¿cómo se llega a eso? A través de políticas y también de lo que tú dices, de la cultura, los gustos que tienen cada uno para hacer su hotel o su restaurante o su tienda o lo que fuera, ¿no? Sí. Entonces creo que va un poquito con lo que tú estabas topando, ¿no es cierto? De que el destino sea auténtico y que sea único y que sea lo que es, pero a veces es, bueno, ¿pero qué somos? O sea, ¿entiendes? Sí, y bueno, para el turismo en islas, las islas son muy, a veces su economía es muy, muy, depende mucho en el turismo, cuando el turismo en islas, como el Caribe y otro lado. Uh-huh. Mucho, la mayor parte de su economía depende en turismo, y ahorita cuando hay pausas, cuando hay cambios de mercado, cuando hay eventos, huracanes, la economía para. Uh-huh. Y yo creo que en muchos destinos, si el turismo no es la única actividad económica, si el turismo de una forma fortalece las otras actividades y hay una economía local y interno que utilizas no solamente la identidad, pero en términos de economistas, la ventaja comparativa que tiene Galápagos en relación a otros lugares, se puede reducir la dependencia y se puede abrir más oportunidad de desarrollar más allá de turismo. Cuando el turismo es exitoso, debe de venir la pregunta, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos con esos ingresos? ¿Cómo vinculamos a otro? ¿En qué invertimos para mejorar nuestro destino, nuestra sociedad? Y Galápagos tiene que pensar en eso. Tenemos una cantidad de turistas.
podemos subir la tasa de entrada y generar más ingresos todavía. ¿Y ahora qué? ¿Cómo queremos hacerlo? ¿Cómo queremos invertir lo que genera turismo en nuestro bienestar en esas islas? Lo que es interesante de Galápagos es la fragilidad de la vida, lo difícil que es la vida, tanto para los organismos que llegaron al inicio para poblar las islas, pero también para las primeras personas, incluso unas familias que siguen ahí ahora. Es un lugar difícil para cultivar, para vivir. Entonces, eso es parte de la identidad. Eso es algo que se podría incluir en el turismo, un poco de la cultura, de la historia del lugar. Y claro que sí, está ahí. Si visitas ese centro de visitación en San Cristóbal, cosas, se ve la historia humana también. Pero el turismo no tiene que hacer todo. Digo, puede apoyar otras actividades y creo que hay que pensar en eso. Porque eso reduce la dependencia. Sí. ¿Cómo invertir con lo que ha traído el turismo en otras cosas? ¿Y qué son las necesidades? ¿Y qué hay oportunidades de vincular? ¿Y qué otras actividades ves tú que se puedan desarrollar o apoyar a través del turismo en Galápagos? Porque justamente ahora también se está hablando de eso, de que sería muy importante, por ejemplo, desarrollar toda nuestra parte de agricultura, ¿no? Y de ser sí. autosuficientes en cuanto a comida, ¿no? Y no depender tanto del continente o desarrollar... no sé, por ejemplo, ahora, ¿sabes? Está comenzando a salir el café de Galápagos, por ejemplo, ¿no? Starbucks acaba de comprar el primer batch a los cafeteros de Galápagos para hacer una mezcla para sus reserves. En 2012 yo tenía un paquete de Galápagos Reserve de Starbucks. Entonces ahora compraron otra vez recién, entonces el café está comenzando a salir y eso, por ejemplo, es muy bueno, ¿no? Es otra forma de sustento, digamos, para los que están haciendo café. Y entonces hay como ciertos despuntes, ¿no? De otras actividades económicas, pero bien o mal tú sabes que ¿qué será? El 98% de la población depende del turismo de una manera u otra. Entonces, ¿hacia dónde crees que Galápagos puede volcarse también? ¿Qué virtudes crees que tienen las islas que se podría de alguna forma desarrollar para tener otras avenidas? Bueno, eso también es una pregunta muy difícil, pero la dependencia... Yo al postdoctorado de Carter Hunt le hago preguntas difíciles. ¡No! Claro, economista no soy, pero para mí las islas siempre tienen que depender en mercados de afuera, pero si se puede minimizar la dependencia y enfocar en mercados internos, ahorita que está en pausa, había problemas. Seguramente hay unas cosas que eran escasez en ese momento. ¿Qué podía hacer Galápagos para reducir esa dependencia cuando en el futuro hay una pausa en turismo o si viene otra pandemia? No sé si enfocan en los mercados externos, eso no va a llegar, eso va a llegar a tener los mismos problemas que ese enfoque ha tenido en cualquier otro lugar. Va a separar las poblaciones entre los pocos productores de compañías grandes y ellos que son muy bajos en ese sistema. Puede crear más desigualdad. Depender de mercados de afuera, porque hay poder allí que ahora no está en Galápagos. Y invitar ese poder a Galápagos va a hacer lo que hace por todos lados, es hacer una separación de la población con respecto a su economía. Entonces, a mí me gusta la idea de estimular y generar economía local. No siempre viene con la misma cantidad de ingresos y plata, pero eso es parte del problema en el mundo. Enfocamos demasiado en la generación de plata. La generación de plata en sí no trae salud, no trae armonía. Entonces, si pensamos diferentemente, no solamente como la generación de plata como indicador de éxito en el turismo, pero sino la generación de bienestar social, de bienestar ambiental,
Eso es otra forma de pensar. Claro, la calidad de vida es lo que dices tú, que, sí. Que la gente tenga una calidad de vida, no necesariamente una... Que todos son ricos. Exacto, sino que hay 5 ricos y que no había antes, algo así. Claro. No es necesario tener billonarios. Sí. Oye, Carter, y antes me estabas contando de que recién te acabas de enterar que te salió un grant o un premio sí. para un nuevo estudio. Sí. Cuéntanos, por favor, porque yo ya te di mis felicitaciones, porque estás bastante contento y emocionado porque te acabas de enterar. Entonces, ¿nos puedes contar así como en primicia qué es lo que vas a hacer? Sí, está bien, está bien. El año pasado tuve suerte y la fortuna de colaborar con la Fundación Charles Darwin en unas ideas de una investigación nueva. Yo fui invitado por la Comisión de Fulbright de Ecuador de estar con la Fundación por un tiempo del año pasado y espero regresar pronto para cumplir con unos 2 meses más de esa experiencia Fulbright. Pero mientras tanto, fui enterándome de todos los proyectos y necesidades y intereses que tenía la Fundación y también del trabajo y estudios anteriores que habían hecho en la sociedad, en la población humana de Galápagos. Entonces empezamos a preparar una propuesta más de esa perspectiva de antropología para estudiar la historia humana uh-huh. y la diferencia y la confluencia, la convergencia de culturas que han llegado a Galápagos. Entonces me enteré hace unos días que la Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos quiere financiar este proyecto. Es un proyecto en colaboración con la Fundación, pero un poco independiente también. Y espero incluir unos asistentes locales, ecuatorianos, estudiantes, que quizás en unos años después puedo reclutar y traerlos aquí para hacer un posgrado aquí. Me parece fantástico. Te felicito. Muchas gracias. Sé que tenías muchas ganas de volver a Galápagos y ahora como que se cristaliza y apenas pues se pueda, me imagino que estarás yendo. Además de lo que me comentas, a ti lo que más te gusta es estar en el campo, en la investigación. Así que estarás en las islas pronto. Ahí te tendremos entonces para que nos cuentes más y puedas compartir tus estudios, tus puntos de vista y tus observaciones y tus recomendaciones quizás también. Estoy muy emocionado. Tengo piel de gallina solo al escucharte hablar de eso, en verdad, porque estoy muy emocionado y quiero empezar lo más pronto posible. Ay, qué bien, qué bien. Bueno, te deseo todo el bien del mundo y que puedas, seguro vas a aportar muchísimo, como tantos científicos que vienen a las islas a estudiar todo tipo de temáticas y pues esta social es muy importante porque, como digo, o sea, nosotros tenemos pueblos y no nos vamos a ir a ninguna parte. Entonces, siempre he pensado que sí, que es lo mejor es tratar de obviamente trabajar bien con la población y de crecer mano a mano sabiendo qué es lo que tenemos que valorar, lo que tenemos que cuidar y lo que nos da de comer también. Y que hay que uh-huh. y ese balance es muy muy frágil, es muy 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 difícil llevar, ¿no? Entonces es sí. ahí donde tenemos que llegar a un punto de equilibrio y de tratar de pues seguir adelante de la mejor manera. Sí, yo creo que los Galápagos tienen la fama de ser un laboratorio de evolución, de ciencia natural, pero en el futuro también podría ser un laboratorio de desarrollo sostenible, de turismo regenerativo, esas ideas también. Puede dar ejemplo al mundo de cómo manejar las cosas bien. Uh-huh. Y esa es una esperanza que tengo para Galápagos. Y no es fácil, ¿no? Es muy, muy difícil, pero todo lo que vale la pena hacer es difícil. Así sí. es. No, y hay que hacerlo. Y además me parece que tú tienes la pasión y la preocupación y te mueve ahí este tipo de estudio. Entonces te deseo lo mejor y también a las islas y a nosotros. Así que espero que esta entrevista lo vean muchos para que conozcan al doctor Carter Hunt y estas nuevas ideas que seguro muchos no han escuchado y que pues, tengan más conocimiento y entendimiento de lo que
hay en las ideas académicas, pero que de todas maneras no es que se quedan en la academia, eso se pone en práctica, ¿no? Y es lo que, claro. Y es lo que lleva a muchos gobiernos y a muchas instituciones a crear políticas y leyes, y pues la ciencia es fundamental. Así que te agradezco, sí. Carter, por haber estado con nosotros. Muchísimo gusto, gracias. Sí, y nos vemos en Galápagos. Sí, sí, muy pronto, espero. Y gracias de nuevo y suerte con el resto de este evento, este Galápagos Music Fest. Es una verdadera joya, es una verdadera, no sé, me encanta lo que estás haciendo. Yo tengo un poco de experiencia con música también, en mis días, mi misspent youth cuando era joven, yo tocaba mucho más música, ahora me dedico a eso porque soy mejor de científico que de músico, pero aprecio mucho la combinación que has hecho. Y te felicito de nuevo y muchas gracias a todos y espero seguir aprendiendo de Galápagos, de su gente y de su naturaleza en el futuro. Oh, sí, gracias. Muchas gracias por tus palabras, de verdad, they mean a lot. Thank you so much. So, I hope to see you soon and take care, okay? Okay. Gracias, Carter. Gracias. Chao. Todos por Galápagos, nuestra Natural Selection Talk con Dr. Carter. Nobody ever mentioned anything about a sword fight. Master Law, if you don't talk, you're gonna die. I see. So you know how to fight. Con todos, aquí estamos comenzando la jornada de música. Hola, hola. Voy a comenzar otra vez. Sí, como que se está cortando. Sí. Ya. Hola con todos, aquí estamos en el Galápagos Music Fest, comenzando esta jornada de música hoy jueves con la bellísima y super flow, porque me encanta la música que hace. Oh, Mendoza nos acompaña desde México, güey, aquí en el festival. Y tengo el gusto de presentarla. Es una gran cantante joven, con una doble nominación al Grammy, al Latin Grammy. Y pues nada, bienvenida a Galápagos Music Fest y gracias por estar aquí. Ay, muchas gracias a ti, Cristina. Es un honor estar en el Festival de Galápagos y poder dar mi granito de arena. La verdad, estoy muy contenta de que me hayas tomado en cuenta. Me siento súper afortunada de haberte conocido en Nueva York y haber compartido palabras y, no sé, como ideas contigo, porque estoy feliz de estar aquí, de sumarme a la causa. Ay, qué bueno, gracias. Además de que sabes que yo o sea, adoro México. A veces creen que soy mexicana. Y pues nada, adoro tu ciudad y tu gente y tu país. Y es un placer tener a una gran representante de México aquí en el festival que nos comparta un poco de su flow, su creatividad y su gran voz. O sea, hablando de tu voz, esa voz te llevó a una doble nominación al Latin Grammy hace 2 años, ¿no? Hace 2 años, recién. Fue recién para Mejor Nuevo Artista. ¿Y para qué otra nominación fue? Cuéntanos. Es súper raro. Fue para Mejor Álbum de Pop Contemporáneo, pero
para mí es rarísimo porque justo yo no me considero una cantante de pop y justo estaba compitiendo ese día con Maluma. Entonces, es como Maluma también no se me hace pop, se me hace más urbano, pero bueno, pues él fue el que se llevó el Grammy. Estuvo muy raro, muy bizarro. No, pero además nos tienes que contar, porque me acuerdo que alguna vez estuvimos hablando cuando estábamos justo en los Grammys del año pasado, que yo tuve todo ese rollo con mi disco, que me lo bajaron de la categoría impredecible de la categoría de Latin Jazz, que yo estaba fúrica, que nunca entendí por qué, acuérdate. Y hablamos y tú me decías, me contaste la anécdota que tú ni siquiera habías sabido que tenías un trabajo ahí o que te habían nominado y que de pronto te enteraste así como que randomly y que casi te mueres o algo así. Cuéntanos esa historia porque es bastante divertida. Se me enchina la piel de acordarme. Es que fue rarísimo. Estoy con OneRPM, que es una distribuidora digital. Y al mismo tiempo me alié con el manager de Sin Bandera, que fue el que me presentó a alguien que es una maquiladora de discos. Y creo que por los dos lados metieron el disco. No sé cómo pasó, pero cuando son las nominaciones, cuando anuncian quiénes son los nominados, creo que fue en septiembre o noviembre. Creo que fue septiembre. Me escribe un amigo diciéndome felicidades. Pero es un muy buen amigo y yo no entendí por qué me estaba felicitando y le dije... Güey, te equivocaste, no es mi cumpleaños, pero gracias, ja, 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 me reí. Y en eso me manda un screenshot de las nominaciones que anuncian los Grammys, donde decía nominación Nana Mendoza y sale como el nombre en grande con el logo del Grammy. No sabes qué cosa. A partir de ahí, eso fue como a las 9 de la mañana, y a partir de ahí muchísimos mensajes de amigos de felicidades, felicidades, Nana, no sé qué. Me hablaron para entrevistarme así inmediatamente. Fue muy, muy raro. Obviamente me puse a llorar. No podía creerlo porque un día antes estaba justo llorando con mis papás diciéndoles que mi música no la escuchaba nadie y que no servía para nada y que mejor me dedicaba a otra cosa. Pero es la típica, te juro. ¿Cuántas veces nos pasa que decimos por qué estoy haciendo esto? ¡Qué mierda! Es que todo el tiempo es trabajo. ¡Es horrible! Yo siento que soy la única. Siento que soy la única que le pasa así de... A mí me pasa lo mismo y ya voy como 30 años entre la actuación y la música y producir y esto y lo otro y teatros y televisión y cine y todo. Y yo todavía siento eso a veces y digo que pero ¿sabes cuándo me doy cuenta? O sea... Claro, cuando me doy cuenta de que ¿por qué sigo haciendo esto? Aunque te pones presiones a veces. Cuando estás en el escenario, ¿no? Es como que cuando estoy en el escenario y vuelves a sentir eso y dices, wow, o sea, me acuerdo por qué hago esto, porque amo estar aquí, o sea. Y eso me pasa igual. Pero es muy difícil. O sea, siento que más bien deberíamos de aprender a hacerlo de pronto, tal vez sin expectativa de nada y hacerlo como una entrega y un servicio, pero es difícil porque obviamente queremos ganar de esto, ¿sabes? O sea, poder vivir de esto y solo dedicarnos a esto y a nuestro proyecto y ya, pero a veces tenemos que hacer otras cosas para poder hacer lo que nos gusta también. Sí, sí, pero mira qué bonito que es, qué bonita que es la vida que te regaló eso en ese momento, ¿no? Es increíble cómo se da la vuelta a los cosmos y wow, o sea, sientes que ves, o sea, algo, por algo estás ahí. O sea, al final del túnel. Claro, porque además, sabes, hay mucha gente que dice, oye, a mí no me importan los Grammys, no me importan los premios, no sé qué, no sé cuánto. Pero sabes que en el fondo yo creo que es mentira, yo creo que igual como que el ego nuestro de alguna forma está ahí. Yo era así. Claro, ya, pero ahora que lo viviste, o sea, seguramente dices, o sea, es hermoso porque es como que sientes que tienes una cierta validación, una cierta reconocimiento de la gente que te sigue, porque también al final del día estamos para el público, ¿no? Totalmente, es un servicio, pero al mismo tiempo ahorita ya siento que el haber ido a los Grammys me hizo ahora querer un Grammy, ¿sabes? O sea, ahora es como, ahora sí quiero un Grammy. ¡Qué güey! ¡Quiero mi Grammy, güey! ¡Aquí! Sí, o sea, salí como niña berrinchuda. No sé si fue bueno o malo el haber ido. Pero te lo vas a ganar, vas a ver. Pero bueno, me parece una historia muy, muy chistosa. Y sí, también siento que mucho política. Sí, claro, o sea, todo tiene sus,
sus vainas ahí, ¿no? Pero igual, o sea. Sí. Oye, está padre la ilusión. ¿Ah? Que está padre la ilusión. Sí, total. Yo estuve nominada para los Independent Music Awards, que es como un... Es un premio para música independiente, justamente, tal cual. Y también fue lindísimo, o sea, cuando me enteré y todo, o sea, fue increíble, es una sensación hermosa, sí. ¿No? O sea, es muy sí. lindo. Pero bueno, anyway, cuéntanos de ti. Yo quiero saber qué es lo último que has lanzado. Sé que estuviste haciendo un single o algo con una banda de Brooklyn y entonces sí. acaba de salir. Así que cuéntame de eso. Fake Tapes. Pues sí, Fake Tapes, sí, totalmente. Estoy muy emocionada porque uno de mis sueños siempre ha sido colaborar con músicos que admiro y que me gustan muchísimo. Toda la música con la que crecí es de Estados Unidos. Siempre he visto a los músicos de Estados Unidos como wow, ¿sabes? O sea, como que tengo esta idea de que son inalcanzables de alguna forma. No sé, ya no los veo así porque ya tuve mis experiencias, ya estuve conviviendo con ellos, ya me di cuenta de que los admiro muchísimo porque se preparan muchísimo. O sea, no es un talento con el que nacen, que era lo que yo creía. Obviamente no, estudian mucho y me tuve la suerte de conocer a esta banda que es de Brooklyn, que se llama Fake Tapes, y nos caímos muy bien, fui a su departamento, hicimos una canción entre todos y eso lo trabajamos durante meses y acaba de salir este 29 de mayo. ¡Wow! Bueno, suerte con eso. Seguro que vas a tener mucho éxito porque tú haces... A mí lo que me encanta de ti es que eres como bastante versátil porque vienes de la escuela americana, como dices tú, porque tienes una gran influencia de soul y de R&B y de jazz, ¿no? Muchísimo. Y de hecho también sí. estuviste, no sé si sigues, con Mist en México. Sí, estoy en Mist, sí. Y entonces yo veo tu Instagram y digo, wow, o sea, tú te mueves así como de un género, o sea, de estos géneros súper clásicos de Estados Unidos, pero después haces lo tuyo sí. y es súper diferente, o sea, es como una onda con los loops y mucho más sexy y como que sí. este flow que yo hablo de ti, ¿no? Que tienes este flow y es súper diferente como también al resto de cosas que te gustan, ¿no? Entonces, súper interesante. Sí. Pues ha sido todo un camino también de ver cuáles son las influencias, qué es lo que quiero dar, cómo lo quiero decir, qué me gustaría tocar también, porque luego me pregunto, ok, esto es lo que voy a tocar en vivo, ¿realmente creo en esto? ¿Realmente me gusta? ¿O lo estoy haciendo porque, para qué, no? Entonces sí trato de hacer justo todo lo que me gusta y también me gusta aceptar retos. Uh-huh. Trato de meter como armonías que para mí son complejas o ritmos como polirritmia en una canción de pop, o sea, es como jugar con eso, ¿no? Y no seguir como los estándares y los cajones de ciertas cosas de, ah, es esto nada más. No, me encanta jugar con los géneros. Claro, exploras. Bueno, entonces mira, ahora que estamos aquí en el Galápagos Music Fest y que... estamos mucho hablando del planeta y de cómo estamos viviendo este proceso de la pandemia. Quiero preguntarte cómo estás pasando esto y qué crees que es lo que más has ganado, digamos, de estos momentos que estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo te has reinventado? Como decimos nosotros, estábamos hablando justo antes de comenzar a grabar, cómo estamos todos tratando de adaptarnos a esta nueva norma de grabarnos nosotros mismos y hacer el estudio y editar y ponernos la luz y el equipo. Pero digamos es una parte musical, ¿no? Pero aparte de eso, igual como en tu diario vivir y en tu manera, en tu ser, ¿qué es lo que más te ha movido, te ha afectado, te ha hecho pensar o...? ¿Cómo lo vive? Pues muchas cosas, pero bueno, una de ellas es que primero que nada me siento súper afortunada de poder dedicarme a la música porque es una forma
de desahogarte y de crear y de estar contigo en este tiempo que no tiene cualquier persona. Siento que ha de ser un poco más difícil para las personas que no estaban tan conectadas con su creatividad o con estar en la casa, ¿no? Que es algo que nosotros ya de alguna forma estamos acostumbrados a hacer. Uh-huh. Pero sí me di cuenta de que el salir y muchas cosas externas las usaba para no enfrentar otras cosas internas que no quería ver. Entonces, esta cuarentena me hizo darme cuenta de cosas que no me gustan de mí, de hábitos que estoy empezando a cambiar, de, por ejemplo, como para dormir siempre tenía esta idea de que no podía dormir nunca y siempre me dormía a las 4 de la mañana y me levantaba súper tarde. Ahora estoy como tratando de trabajar eso justo, hacer ejercicio, cuidar mi alimentación, tratar de enfocarme más en un crecimiento interno más que externo. Y me está ayudando mucho a ser más consciente de que la realidad está en mi cabeza y en el significado que le doy a lo que está pasando, ¿no? Más pues, que afuera. Está bueno eso, está bueno porque es un camino interno y creo que muchos de nosotros o de gente que no ha tenido como ese momento lo está pasando así como tú, ¿no? Y es súper bueno porque eso te hace crecer como individuo, ¿no? Como ser y conocerte más a ti mismo y darte conocerte más. De totalmente. Ese tiempo de quietud que digo yo, ¿no? O sea, estamos en un momento de quietud y entonces tú lo estás como internalizando y eso es muy bueno para crecer, está buenísimo. Sí. No, yo me quedaría hablando contigo toda la noche, ya sabes. Pero igual yo creo que aquí la gente va a querer verte cantar y con tu música. Sí. Y la que no la conocen, pues ahora la van a conocer. Y tienen que seguirla en Instagram y en todas partes porque es fantástica. Y yo voy a terminar con una última pregunta y después vamos a ir a tu set de música. ¿Qué hace Nana Mendoza para contribuir o ayudar o qué sé yo? Sí, contribuir al medio ambiente en tu diario vivir. ¿Tienes un ritual o una acción que tú haces en tu estilo de vida que ayuda, digamos, al planeta de alguna forma? Yo creo que sí, sobre todo ha sido como parte de concientizar desde hace muchos años también por mi educación, que siempre fue de no gastar agua, o sea, siempre cuando me baño o así, pongo una cubeta para recuperar esa agua y después usarla para el excusado o para otras cosas, para regar plantas. Entonces trato de eso, ¿no? De poner una cubeta cuando me estoy bañando. Siento que hago a veces cosas que no me doy cuenta que son como conscientemente para el medio ambiente porque ya son como hábitos. Pero, por ejemplo, carro no uso, trato de no usar Uber, sino más bien moverme en bici. También como para no usar un carro para una persona, a veces se me hace un poco absurdo, la verdad. Uh-huh. Y de no gastar luz, o sea, no dejar como cosas prendidas. No sabría en qué más ayuda al medio ambiente. Está bien, ¿reciclas? Por ejemplo, ¿en México es grande el reciclaje o no mucho? Siento que no se usa mucho, pero siento que el círculo de actores, cantantes, bailarines en México es muy consciente del medio ambiente y sí, todo el tiempo, o sea, usamos como botellas como esta, por ejemplo, no usamos botellas de plástico, uh-huh. Siempre estamos como, si vamos a comprar algo, tratamos de que no haya sido como usado en animales o experimentado en animales, uh-huh. Y que sea muchas veces orgánico también, ¿no? Que no sea algo que se va a biodegradar en, no sé, 100 años, sino algo que se puede degradar en menos tiempo para justo ayudar al medio ambiente. Pues bien, me parece excelente y me parece súper divertido porque esta pregunta se la he hecho a todos los músicos
para ver sus hábitos, y es interesante porque todos hacen cosas diferentes, ¿no? Algunas obviamente coinciden, pero hay unos que, ¿sabes? No usan plástico, usan vidrio, otros andan en bici como tú, otros han dejado de comer carne, otros reciclan así, no, súper así, pero detallosísimos. Cada uno tiene una forma de contribuir y de ayudar. Entonces, eso está padre. Me encanta que estés preguntando eso, porque de alguna forma te hace más consciente, ¿no? De cómo estás cuidando tu mundo. Sí, que es el mundo de todos, es la casa de todos. Sí, qué bueno. Bueno, nada, te tengo que dejar porque ya se va el tiempo y además vamos a escucharte, así que muchas gracias por estar con nosotros para esta causa de Todos por Galápagos y nos estamos hablando muy prontito, güey. Pues estoy muy contenta, espero que recaudemos muchos fondos para ayudar a la isla, para ayudar a la tierra, para dar amor y servir. Servir es el fin. Sí, gracias. Muchas gracias por invitarme, Cristina. Linda. Besitos. Chao. Muy bien. Bye. Ahora pasa. Esta canción se llama Casa. Mis historias vuelan hacia ti. No sé si decirte que te quiero solo para mí. Hace poco que te conocí. Hoy tus labios ya sembraron lis en mi jardín. Llego en un cometa, juego en tu planeta. Dejo mi maleta, estoy en casa. Llegas en un cometa, juegas en mi planeta. Dejas tu maleta, estás en casa. Tu amor me dio razón para desatar mi ilusión, escuchando tu voz. Siempre al despertar, vuelvo a verte en la imaginación. Recorrerte se convierte en mi meditación. Son tus ojos mi definición. Quiero darte mis lunares sin la abreviación. Llego en un cometa, juego en tu planeta. Dejo mi maleta, estoy en casa. Llegas en tu cometa, juegas en mi planeta. Dejas tu maleta, estás en casa. Tu amor me dio razón para desatar mi ilusión, escuchando tu voz. Siempre al despertar, daratata, 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 llego en un cometa, juego en tu planeta, dejo mi maleta, estoy en casa. Llegas en un cometa, juegas en mi planeta, dejas tu maleta, estás en casa. Esta canción se llama Solo Tú y es un featuring con Leonel García, está en todas las plataformas, por si la quieren escuchar. Debí saber desde el día que te encontré. Tus días se convirtieron en mi libertad. Ya sé que no tenemos nada más que hacer. Nos lastimé esperando saber de ti. Sigues aquí en mi rutina, extrañando mi soledad sobre tu piel. Qué ironía, nunca pude pedirte
saber, debí saber que nunca ibas a volver. Viniste a corregir mi falta de querer. Entiendo que te quieras desaparecer. Nos alejé, nunca pude pedirte perdón. Viejo fue el que me controló. Solo tú puedes hacer que me sienta bien. Solo en mis sueños escasos te puedo ver. Solo tú puedes hacer que me sienta bien. Solo en mis sueños escasos te puedo ver. Tanta confusión, no te di la atención. Sabías que no era yo buena para los dos. Que rápido pasó. No olvido tu sabor, sé que primero yo debo tener valor. Solo tú puedes hacer que me sienta bien. Solo en mis sueños escasos te puedo ver. Solo tú puedes hacer que me sienta bien. Solo en mis sueños escasos te puedo ver. Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, 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 tú. Muchísimas gracias, Cristina, por invitarme a este festival de Galápagos. Espero que haya puesto bien mi granito de arena en esta recaudación de fondos para ayudar a la gente a volver a sus casas. Si no han hecho donación y pueden hacer alguna donación, pueden meterse al link de Galápagos Music Fest. Ahí están recibiendo donaciones para ayudar a estas personas que no han podido regresar a las islas. Y esto es Just the Two of Us. And the beauty of it all, it's when the sun comes shining the room. To make those rainbows in my mind, when I think of you sometime, and I wanna spend some time with you. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us, building castles in the sky. Just the two of us, you and I. We look for love, no time for tears. Wasted water, salt, it is, and I don't make no flowers grow. Good things might come for those who wait, not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us, da 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 da. Just the two of us, building castles in the sky. Just the two of us, you and I. There's a two of us, we can make it if we try. Just the two of us, yes. Just a two of us, building castles in the sky. Just the two.
muchas gracias, gracias a todos los que están aquí. Esta canción se llama Estaré. Me la pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Salió con mi disco pasado que fue el nominado, se llama Miradas. Espero que les guste y que puedan donar algo al Festival de Galápagos Music Fest. Desde que te vi, yo me enamoré. Eras un chico normal, nada que desafiar. Y aún así te amé, sin miedo a caer. Todo quería compartir, era solo para ti. Sabes que estaré por siempre junto a ti. Sabes que estaré por siempre junto a ti. Nada me lo va a impedir. Quiero pensar que todo es bueno, que más allá de esto, las penas duran poco y la felicidad queda en los buenos momentos en que se apaga el fuego para dejarnos de quemar. Eso de si eras para mí, no sé si suele pasar. Era el miedo a fallar, ya lo descifré. Solo me haces bien, no sé si suele pasar. Era el miedo a fallar. Sabes que estaré por siempre junto a ti. Nada me lo va a impedir. Quiero pensar que todo es bueno, que más allá de esto, las penas duran poco y la felicidad queda que se apaga el fuego para dejarnos de quemar. No. Noches con todos. Estamos con una cartelera hermosa esta noche. Gracias, Nana, por estar con nosotros. Y ahora les quiero presentar al próximo músico que está con nosotros. Desafortunadamente no pude hablar con él un rato porque está en Barcelona y las horas de diferencia y todo, pero yo quería de todas maneras presentarles al gran Omar Sosa que sigue. Él es un músico que es un gran exponente del jazz y del Latin jazz en el mundo. Él ha tenido varias nominaciones a los Grammys, ha ganado el premio al Independent Music Award y pues vivió muchos años aquí en Ecuador, así que muchos que están viéndonos hoy seguramente también lo conocieron en algún momento.
Y pues nada, el gran Omar Sosa para ustedes. Disfrútenlo mucho y si pueden, consideren donar para esta causa de Todos por Galápagos. Disfruten mucho de esta noche y nos vemos mañana también. Hello, I'm Omar Sosa, and I'm really happy to be part of Galapagos Festival. I was living in Ecuador for 2 years back in the days, and for me it's an honor to be with virtual, to be with my friends, and be on Apple, Uvidrovo, and Cristina. Morrison is the person that put all this journey together. So let's play some music and let's have fun and peace, love, and we need to take care of our planet. Our Earth is only one, it's not two. We are responsible for what we do with this planet. Less garbage and more soul and more spirit. Let's be together. Thank you.
Here is another peaceful piece I would like to play for you. Look for reflection.
piece with some flavor of the mountain. I hope you enjoy. And thank you for being here in this virtual moment. And once again, we are responsible for this planet, for what we do with the natural resources. It's not tomorrow, it's today. We need to take care of our Earth, our love, unity, and conciencia social. Todos juntos podemos seguir adelante. We all together, we can move ahead. Thank you. Thank you.
Galápagos no es solo el lugar que inspiró a Charles Darwin en su teoría de la evolución. Galápagos no es solo un patrimonio natural de la UNESCO. ¿Sabías que viven alrededor de 30.000 personas dedicadas al turismo y actividades conexas? Galápagos tiene una de las reservas marinas más importantes del mundo. ¿Sabías que su protección depende del esfuerzo enorme de nuestros habitantes y de quienes conforman el Parque Nacional Galápagos? Galápagos es uno de los principales centros de investigación científica del mundo. Y miles de científicos han realizado contribuciones a los saberes de la humanidad. A los esfuerzos para prevenir que el COVID-19 se extienda por nuestras islas. El 10% de nuestra población está en el continente ecuatoriano desde hace 2 meses esperando a volver a sus hogares. Estamos en eso. Y hoy necesitamos ayudar a nuestros hermanos a sobrellevar estos tiempos de crisis y que puedan retornar. Podrás volver a soñar con venir a uno de los últimos paraísos naturales de la Tierra. Solo si nuestra gente está bien, saludable y con miras hacia un futuro. En Galápagos evolucionamos y nos adaptamos. Galápagos, el otro costado de los sueños, donde juntos somos uno. Únete a la causa a través del arte y dona hoy. Porque vamos. Todos por Galápagos. 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 Ahí se te ve. Ahí está. Hola con... Espérense un rato. Estamos aquí de vuelta en el Galápagos Music Fest de jueves con una bellísima cantante. Que es una increíble voz del talento ecuatoriano. Ella se llama Alexandra Cabanilla. La habrán visto seguramente muchos de ustedes en algunos musicales aquí en Ecuador, en Chicago y en no me acuerdo qué otro, pero estaba preparando Mamma Mía, se fue a la M todo por la pandemia, se cortaron los ensayos y nada, pues ahorita ella está en su casa en Huápulo y yo en la mía en Huápulo y está aquí porque nos va a traer su próximo set de música con esa voz increíble que tiene. También les cuento que fue cantante en el elenco de Ovo del Cirque du Soleil en Japón, así que wow. Y nada, aquí está Alexandra con nosotros. Bienvenida, amiga. ¡Ali! ¡Ali!
Amiga, vecina, comadre. Sí. Oye, qué chévere, que no, de verdad, yo te aplauso, yo te doy muchos aplausos y muchos abrazos y besos porque lo que has estado haciendo nos ha recogido a muchos artistas y nos ha dado como un empujoncito a hacer cosas bonitas y también para algo muy bonito que son las islas y su gente. Creo que es importante reactivar este tipo de cosas y ayudar y hacer lo que a uno le gusta. Así que nada, bravo, bravo, bravo a ti, amiga, por todo el esfuerzo que has hecho y que siga teniendo más repercusión, no solo en los artistas, sino en la gente en general. Así que... Claro. Te aplaudo mucho. Ay, gracias, hermosa. Yo a la Alex tuve el placer de tenerla en mi gira de Impredecible Voces de Mujer el año pasado como invitada, entonces estuvimos compartiendo escenario y micrófonos y de todo y estuvo lo máximo. Y camerinos y comidas y hoteles y sí. Estuvo muy chévere, muy chévere esa girita. Sí, y entonces, bueno, aquí la Alex estaba, como les estaba contando, estaba preparando Mamma Mía. Y bueno, cuéntanos un poco sobre eso y así como que rapidito, ¿y cuál es el plan? ¿Tienen algún plan de retomarlo en algún momento o qué? Porque, claro, se quedó ahí truncado y era como tu proyecto principal, ¿no? Antes de que pase esto de la pandemia. Sí, sí. Bueno, así como dijiste, ¿qué otros musicales? De hecho, creo que comencé a cantar mucho musicales por ahí con Los Miserables. Así es. Y de ahí fue Chicago y este año vamos a hacer Mamma Mía con Carlitos González. Y pues ya estábamos un mes de familia. O sea, cuando tú haces este tipo de proyectos, comienza a haber una familia ahí con todos los artistas y los cantantes y los bailarines y el crew de técnico. Y pues estábamos ya un mes de familia. Y vino la pandemia y como que hemos seguido todavía hasta ayer, seguíamos chateando y seguíamos diciendo, bueno, no importa, ya festejaremos los cumpleaños de todos y ya veremos cuándo nos podemos reunir. Y eso es lo que yo quiero creer y se siente todavía la energía del grupo de querer hacerlo cuando se pueda. Uh-huh. He hablado también con gente de teatros que están tratando de reactivar estos espacios y pues parece ser que vamos a poder tener algún tipo de acercamiento con menos personas en los teatros a partir de agosto. Así que ahorita está pasando justamente lo que hemos estado haciendo, ¿no? Estar reunidos de esta manera, conocernos un poquito más de esta manera. Pero el artista necesita las tablas. Entonces, yo creo que va a reactivarse de alguna manera con menos personas, pero... se necesita como salir adelante. El día de ayer fue muy importante para la capital porque ya pasamos a semáforo amarillo. Uh-huh. Y sea como sea, en el punto que estemos de contagios o lo que sea, creo que es importante sentirse uno útil, reactivado, a poder un poco ya no estar corriendo hasta las 2 de la tarde, sino tener un poco más de tarde y poder hacer más cositas, siempre con todas las precauciones del caso, pero vamos, o sea, es muy necesario para todos sentirse útil y vivo, o sea, ser humano. Sí, entonces, emocionalmente sí. Es súper importante. Yo hoy te juro que estaba saltando de una pata y diciendo ¡uh! Sí, te vi. O sea, me sentí así como que ya tengo Franco. O sea, ya me voy. O sea, no sé, es un sentimiento. Me voy a la tienda, pero salgo. Claro. O sea, es impresionante. No. Ya demasiado tiempo. Esto ha sido realmente duro, yo creo, pero claro, para unos más que otros, ¿no? Obviamente. Y justamente para los residentes de Galápagos, por los que estamos trabajando y haciendo este festival, ha sido más duro porque han estado lejos de sus casas. Nosotros por lo menos estamos en nuestras casas aquí, con nuestras cosas y bien y cómodos. Y en cambio, todos estos residentes que se quedaron varados aquí, pues unos han tenido realmente, le han pasado mal, ¿no? Y a propósito de eso, quería preguntarte, o sea, igual, ¿qué ha pasado dentro de ti en esta época de confinamiento? Cada uno lo ha pasado de diferentes maneras. Sí. Y he tenido diferentes procesos. Entonces, ¿qué has aprendido? ¿O de pronto has podido crear? ¿O de pronto, no sé, cuéntame un poquito cómo lo has pasado tú?
A ver, han habido etapas y lo importante es, creo que, ser sincera. Han habido días en que me sentía muy mal, muy triste, muy desanimada, sin ganas de salir del cuarto y simplemente creo que vi un video de una psicóloga que sigo mucho, es chilena ella, no me acuerdo ahorita su nombre, pero vi un video y me dijo, simplemente acepta el día que es, o sea, más daño te haces no aceptándolo que tratando de hanging out ahí para poder hacer algo, porque la verdad que no puedes hacer mucho. Entonces, acepta lo que te está pasando, acepta la situación, la emoción que estás teniendo, y si quieres ser una planta el día entero, no importa, las plantas son hermosas y están ahí quietitas solo tomando el sol y no les pasa nada. Entonces, creo que el primer paso de este proceso que estamos viviendo todos mundialmente, que también es bonito, que todos vivan algo en común, ha sido aceptarlo. Por ahí sí han nacido canciones y han nacido canciones bonitas. O sea, la una es en inglés, nació en inglés y así con una guitarra muy eléctrica, y la otra se llama, creo que se llama Palomita Blanca, porque fui a verles a mis papás, que es el día que puedo salir, y estaba así por la autopista y vi una paloma blanca que volaba y decía, hijo de madre, qué envidia. Entonces salió esa canción en plena carretera, yéndoles a ver a mis papás, y es eso, ¿no? Que la palomita blanca puede ser libre y que por favor lleve mi mensaje a la gente que le quiero, que le extraño y que nada, que ya no puedo vivir esta pesadilla. Entonces sí han salido canciones. Por ahí ha habido un momento en que estábamos con mi novio aquí en la casa y salimos. ¡Con el mago! ¡Con el mago! Con el rulo, con el rulito. Y salimos, nos vimos con nuestros vecinos y dijimos, hagamos un huerto. Y fue como, ya, dale, a ver, veamos cómo hacemos. Así que nada, te voy a enseñar. Quería enseñar, te voy a salir de mi ser preparado. Y te voy a enseñar un huerto nocturno. Pero te voy a enseñar mis mini huertitos. ¡Ay, qué bonito! Me gusta perejil, cebollín. Sí. Ahí, culán. Y este es un aguacatito. ¡Oh, qué chiquitín! Es un bebé. Miren lo que pueden hacer ustedes en su casa mientras están ahí. Pueden hacer un huerto y ser autosuficientes en sus vegetales. Sí. Entonces, nada, pues me he conectado full con eso. Y creo que esa era una de las preguntas que seguro me la ibas a hacer. ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho yo de bueno con el medio ambiente? Es la tierra, la vida misma, verla ahí crecer. Por ahí dijimos ya, saquemos todo lo orgánico, así que estoy separando mis residuos orgánicamente. El cartoncito lo guardo al lado de la refri y hago una fogatita como esas. Ajá. Y ahí tengo todo el cartoncito. Y el plástico, mi vecina hace recolección de plásticos y vidrios y cosas así, así que lo guardo un ratito y de ahí lo pongo en una bodega al lado. Así que me echo un poco a algo que yo nunca pensé que lo iba a hacer. O sea, imagínate, cada uno en la vida diaria era como muy a tope y no había tiempo para nada, y ahora hay tiempo para mil cosas, así que te lo confieso, me he sentido muy aliviada de reconectarme con la tierra muchísimo y de hacer esto, ¿no? De comenzar a dividir mis residuos y decir, bacán, yo comienzo con mi granito de arena, ya veremos después dónde colocamos todo. Y no, genial, genial, la verdad, genial. Sí quería comentar. Me parece lo más feliz. Pero ven como uno puede ir como que cambiando los patrones, las costumbres y hacer cosas nuevas que no pensabas que podías hacer o que no tenías tiempo para hacerlas. Entonces, sí, este tiempo también ha sido positivo en muchos aspectos, ¿no? Para algunas personas en la parte personal. Seguro. Ay, bueno, entonces te vamos a escuchar ya. Con sus canciones. ¿Se acabó nuestra entrevista? ¡No! Yo creo que le gustó. Me encanta. De qué callada manera se me acerca, sonriendo.
Como si fuera la primavera. Yo muriendo. ¿De qué modo sutil me da como en la camisa? Tus flores nenas de abril. ¡Oh! ¡Qué sonriendo! Bueno, ya, mucha pendejada, chicos, qué horror. Yo estaba que ya me moría, estoy cansadísima, tengo... Obvio, o sea, obvio. Estoy feliz, es que por eso te felicité desde el principio, loca, o sea, de verdad. Heavy. Súper heavy. Pero bacán, o sea, se le agradece, vea, vecina, se le agradece, se le agradece esa iniciativa. Gracias. Bueno, chicos, yo les dejo con Alexandra Cabanilla y con su música increíble y voz espectacular. Y espérense que ya mismo viene Mamma Mía cuando podamos volver a los teatros. ¡Yes! Todos tenemos que ir a verla. Bueno, sí, por favor. A todo el elenco y a la producción, que va a ser muy, muy linda, estoy segura. Y así que, nada, pues, mucha mierda. Gracias, ya vos también. Ya nos vemos. Gracias, Alex, por estar aquí y por ser parte del festival. Gracias a ti, como te lo he dicho. Chao. Chao. Aquí nos vamos con Alexandra Cabanilla. Hola, mi nombre es Alexandra Cabanilla y estoy compartiendo con Daniel Pacheco en el piano este hermoso mini concierto para Galápagos Music Fest. Espero que lo disfruten.
amor mío. Y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arcoíris me pintó la piel para amarse contigo. Cierra la noche y el día mi vida, para que todo sea nuestro. Y una gran fuga de besos se pose sobre tu boca. Y el trinar de las flores, mi vida, te diga cuánto te quiero. Y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arcoíris me pintó la piel para amanecer contigo. Y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arcoíris me pintó la piel. True.
It does not matter, doesn't matter what you do. Still gonna need you, just like the salt in the stew. It's all a part of you, and one thing that life cannot do. Oh, I can't do it, no, it can't take yourself. Take your song from you. Bueno, ya vieron los que pasaron antes del próximo invitado aquí en el set de música. Increíble Nana Mendoza, increíble Omar Sosa e increíble Alexandra Cabanilla. Entonces, ahora tenemos a un joven músico ecuatoriano residente de Galápagos, porque creció ahí desde que era muy chiquito y tiene una relación con las islas increíbles también. Yo lo conocí en una mega farra matrimonio de una súper amiga mía, pero ya les contamos de eso en un ratito. Y él es Rafa Leroux, un cantante y compositor increíble, con una voz hermosa, con un futuro increíble. Así que espero que si no lo conocen, ahora lo conozcan y lo sigan. Rafa, bienvenido. Cris, ¿cómo estás? Gracias, encantado de estar acá. Sí. Yo también, de tenerte, porque eres como una joven voz de aquí de Ecuador y también pues representando a las islas de alguna manera. Entonces, te tengo mucho placer de tenerte aquí, porque además he visto tu trabajo y es increíble. Y, muchas gracias. Sí. Sí, para mí también es un gustazo, imagínate poder participar siendo residente de las islas, habiendo crecido allá, poder ayudar a toda la gente de las islas, para mí es increíble, realmente. Así que muchas gracias por la oportunidad y yo encantado. Sí, 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 sí. Bueno, o sea, cuéntanos, ya que estamos en islas, cuéntanos un poco cómo fue tu infancia y qué es lo que tú guardas más, así como en tu ser de poder haber crecido en las islas y de volver, ¿no? Con la frecuencia que vas. Claro, o sea, yo... Me llevaron de prácticamente recién nacido, de 2 semanas de nacido me llevaron a las islas y ahí viví hasta los 3 años. Entonces, para mí siento que fue un impacto súper positivo porque la naturaleza con la que estás en contacto siempre allá, a mí me parece que te da muchísimo, inspira muchísimo. Ahora que yo siempre estoy volviendo a las islas todo el tiempo, mis papás viven allá, como te contaba, entonces sí, vamos a visitarlos a menudo. Sí. O sea, entonces... que no fuiste al colegio con tu padre. ¿En serio? Sí, claro, íbamos al americano, ¿no? Claro, sí, claro. Sí, sí, qué risa. Sí. Entonces creo que sí, creo que la naturaleza es muy inspirador. Siento que por eso también hay un montón de artistas, ¿no? Que han salido de las islas o gente que ha ido a vivir a las islas y que se ha inclinado mucho por las artes, porque siento que es muy inspirador, o sea, es un lugar mágico, de verdad. Ajá. Sí, oye, es increíble porque no eres el primero que dice eso, o sea, algunos de los músicos que han pasado por el festival hasta ahora y que o son de Galápagos o han vivido allá, han dicho lo mismo, y yo también digo lo mismo, o sea, es inspirador. Sí, me parece que es así, ajá. Yo de hecho comencé a escribir en Galápagos cuando vivía allá en los 90s, y ahí fue cuando afloró un poco
O sea, siempre escribí durante mi vida, pero en Galápagos fue cuando escribí más, cuando me conecté con el silencio, cuando me conecté conmigo misma y comencé a escribir un montón de letras que ahora son parte de mis discos. Y entonces, sí, increíble. O sea, es un lugar increíble para poder crear. Así que, bueno, tú, bueno, nosotros nos conocimos en un matrimonio de una amiga nuestra donde tú cantaste con Cristian Hidrobo, con mi compadre. Claro. Porque estuviste mucho tiempo cantando. En Manta, ¿no? Big Band de Cristian. Sí, así es. Y justo ayer, mira, justo ayer me salió en memorias de Facebook fotos del matrimonio. O sea, justo fue hace 2 años. Y, así es, qué bestia, ya son 2 años de eso. Inolvidable esa fiesta, Dios mío. Hasta las 11 de la mañana nos quedamos. Estuvo realmente increíble. Claro, y me acuerdo que tú cantaste. Sí, canté para el primer baile del matrimonio. Sí, sí, sí. Estuvo genial, claro. De mi amiga Ale y mi amigo Richard, increíble. Ajá. Son una pareja increíble, hermosos. Oye, Rafa, y entonces cuéntame, tú ahora ya no estás trabajando con Cristian y te fuiste a un proyecto de solista, ¿no? Como Rafa Leroux. Entonces, así cuéntame un poquito qué estás haciendo, qué es lo que te inspira. Sé que te encanta el blues y que mucha de tu música sale de ahí. Tiene mucha onda con el soul y con el pop, pero todo como mezclado. Entonces, cuéntanos en qué andas en proceso creativo o si tienes algo nuevo que vas a sacar en algún momento o que estás trabajando. Claro, o sea, a mí me encanta, siempre me ha encantado el blues, R&B, todos sus derivados, me encanta el funk, me encanta el soul, me encanta el neo soul, me encanta el Motown. Entonces siempre, desde que decidí hacer este proyecto solista de Rafa Leroux, dije, quiero incluir todas estas influencias ahí, ¿no? Pero también hay otro género que me encanta y es el pop. Entonces dije, capaz puedo hacer una música chévere pop, en la que pueda meter todas estas influencias de R&B que tanto me gustan, ¿no? Entonces, más o menos así nació la idea de Rafa Leroux. Uh-huh. Y ya llevo más o menos unos 3 años con este proyecto. He sacado 3 temas, justamente los temas que van a oír a continuación. ¡Qué bueno! Y hace muy poco lancé este tema Lost on You, que ya lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Y nada, seguimos trabajando en eso. Como decías, llevo ya más o menos desde el 2014 tocando en eventos de toda índole. Uh-huh. Tocaba con la Big Band de Cristian Hidrobo. Todavía lo hacemos de vez en cuando. Todavía me llama el Chris. pero también comencé con la Rafa Leroux Band, que es mi propia banda para eventos. Y eso más o menos tiene unos 2 años ya. Entonces, uh-huh. Sí, dedicado 100% a la música, a los eventos, a mi proyecto. Claro que ahorita con todo esto del virus, se ha quedado en nada, ¿no? Oye, hemos tenido que parar todo. Y bueno, yo he visto que también has hecho muchos de estos videos, como todos estamos haciendo desde casa, junto a una cantante muy buena con la que trabajas, junto a tu hermano. Y bueno, ahí sé que estás en Tumbaco, igual como un poquito en la naturaleza. Entonces, por ahí de pronto puedes respirar un poco más de espacio y de lugar y de aire, ¿no? Sí, eso creo que ha sido una suerte enorme. O sea, realmente me siento privilegiado de vivir acá porque, digamos, tengo mi espacio donde he podido seguir saliendo a caminar, inspirarme a componer algo. Por ahí se han salido unas 2, 3 nuevas canciones. Grabar estos covers, como dices, y claro, ¿no? Mantenerse activo, tratando de más bien ver el lado positivo, uh-huh. Dentro, digamos, de todo lo que ha traído esta pandemia, uh-huh. y más bien dedicarnos a componer, a crear, a compartir, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, todo va a pasar y creo que tenemos que ser optimistas y tener un poquito de paciencia. Sí, yo también creo igual. Ajá. Sí, en todo caso, tú ahora que estás ahí en Tumbaco y todo, y con tu vivencia en Galápagos y toda la onda, ¿tú tienes algún ritual o algo que como que haces así en tu rutina diaria para ayudar al medio ambiente a través de reciclaje o de uso de energía o lo que fuera? Es una pregunta, sí, que te lo estoy haciendo a todos. Sí, justamente el
justamente el reciclaje, que es algo que aprendí en Galápagos desde hace algunos años, que siento que en Galápagos sí lo hacen bien, ¿no? Porque, sí. O sea, allá realmente es, lo dividen en reciclable, no reciclable, orgánico, infeccioso. ¿Qué es como debería ser el reciclaje realmente, ¿no? Acá a veces ves en Quito, en la ciudad, que ponen papel, plástico, y no es la mejor manera, digamos, de reciclar, ¿no? Entonces yo creo que algo que sí hago es el reciclaje que aprendí en Galápagos. Ajá, qué bueno. Que es la mejor manera, digamos, de reciclar, ¿no? Y eso es algo que yo hago acá en mi casa siempre, y creo que ese es mi pequeño aporte. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ajá. Bueno, entonces, ahora nos vas a presentar unos tres temas que seguro van a estar lindísimos, seguramente con guitarra, porque tocas la guitarra muy lindo. Y nada, yo hice un poquito de looping con el pedal con el looper. Ah, ya. Ajá, entonces, sí, un tema, simplemente guitarra y voz, y grabé otros dos temas con el looping. Entonces, espero que lo disfruten. Estuvo interesante practicar eso un poco a los tiempos que hacía looping. ¡Ay, qué chévere! Bueno, qué bien, qué bien. Bueno, yo te agradezco por estar aquí en el festival y te deseo toda la buena vibra y la suerte en tu carrera, porque recién estás más o menos comenzando y todavía tienes mucho por delante y creo que te va a ir muy bien. Así que dale ahí nomás con ñeque y te deseo todo lo mejor. Gracias, Cris. Muchísimas gracias. Gracias por hacerme parte de esta hermosa iniciativa. Uy, de nada, hermano. Con ustedes, Rafa Lerú, síganlo y disfrútenlo. Y ya saben, todos por Galápagos. Hola a todos, mi nombre es Rafa Lerú, cantautor ecuatoriano y residente de las Islas Galápagos. Antes que nada, quiero mandar un fuerte abrazo y agradecimiento especial a Cristina Morrison y al Festival Galápagos Music Fest por esta increíble invitación y oportunidad para dar de vuelta a mis hermosas islas. Les quiero mandar obviamente un fuerte abrazo a toda mi gente en las Islas Galápagos, que sé que le están pasando muy duro ahorita. Esto va para ustedes. Les voy a tocar tres de mis temas hoy día, dos de ellos con el looper, con este pedal que ven aquí. Y nada, espero que lo disfruten. Este tema se llama Lost on You. Lo lancé hace poco, menos de un mes. Lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Ojalá lo disfruten. One good reason to get you off my mind. Get to the end.
edging back now, empty as a man could ever be. Baby, don't say you never felt the way I did that night. Now we're on the road, finding our direction, looking for a place we need. Hold me just one more night, promise that I always will. All this time I've been lost on you, wasn't sure what I meant for you, after everything we've been through. But you said it was a lie. All this time I've been lost on you, wasn't sure what I meant for you, after everything we've been through. But you said it was a lie. To say goodbye, you were the one, I'll always keep you on my mind. We're out of time for games now, and I need to find a way. Baby, don't say you never felt the way I do tonight. Don't know where to run, can't find no direction. There is just one place we need. Hold me just one more night, promise that I always will. All this time I've been lost on you, wasn't sure what I meant for you, after everything we've been through. But you said it was a lie. All this time I've been lost on you, wasn't sure what I meant for you, after everything we've been through. But you said it was a lie. Ooh, it was a lie. Every time that you say you don't mind, my heart breaks. I look around, I can't find no lies. I thought it'd last forever, but now it's now or never. I can't get you out of my head. Never told a lie, but I'm still a liar. Never lit a match, but we dance on fire. A girl really wanna know ya. A girl really wanna know ya. All this time I've been lost on you, wasn't sure what I meant for you, after everything we've been through. But you said it was a lie. All this time I've been lost on you, wasn't sure what I meant for you, after everything we've been through. But you said it was a lie. All this time I've been lost on you, wasn't sure what I meant for you, after everything we've been through. But you said it was a lie. Ese tema se titula Lost on You. Ojalá lo hayan disfrutado. Nuevamente, un abrazo enorme a toda mi gente en las islas. Vamos, sí se puede. Vamos a salir de esta. Así sea un pequeño granito el que pueda aportar. Estoy muy feliz de hacerlo. No sé si muchos saben, pero yo crecí en las Islas Galápagos desde prácticamente nacido hasta los 3 años. Y para mí es un lugar mágico, especialísimo. Y estoy más que feliz de poder ayudar. Así que nuevamente, Cristina Morrison, Festival Galápagos Music Fest. Estoy feliz de poder aportar para esta increíble iniciativa. Ahora voy a tocar un tema, así solo guitarra y voz, que se llama Este Lugar. Salió hace un par de meses. También lo pueden encontrar en YouTube. Y dice así. Podría verte triste en este lugar, más de un año que vivimos en este lugar. No ha sido fácil, pero hay algo
en este lugar. Por eso yo, mi amor, te pido que nunca tú te vayas, que me cantes en la playa. No pierdas esa mirada, que la vida se me apaga. Que me digas que me amas, aunque a veces te haga falta. Y que nunca te olvides de este lugar. Este lugar no hacen falta mis amigos en este lugar. Nunca has pedido nada a cambio en este lugar. Por eso espero, no te importe que te pida. Quiero que tú que me cantes en la playa. No pierdas esa mirada, que la vida se me apaga. Que me digas que me amas, aunque a veces te haga falta. Y que nunca te olvides este lugar. Que nunca tú te vayas, que me cantes en la playa. Tema se titula Este Lugar, ojalá lo hayan disfrutado. Y para la última canción voy a hacer un tema que lancé hace más o menos un año y medio ya, que se llama Honey. Tuvo bastante éxito aquí en la ciudad de Quito, y nada, espero que lo disfruten. Thank you.
waiting for the right time. I lost my mind. Girl, you're looking so fine. It feels so right. Ooh, 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 ooh. Please show me. Dancing with my mind, I've been losing time, but I don't know mine, girl. I've been a losing time, I don't know why. I keep on losing time, thinking, wow, girl, girl, please. You got me dancing with my mind, but girl, I don't mind. Ooh, you want it, ooh, oh, you want it, oh, ooh, you want it. Take it all, baby. Ooh, you want it, ooh, oh, you want it. Espero que lo hayan disfrutado. Les mando un fuerte abrazo a toda mi gente en Galápagos. Esto fue para ustedes. Y nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la Cris Morrison. Muchísimas gracias al festival por la invitación. Y nos vemos la próxima. Gracias. Bueno, ¿qué tal esta cartelera de este jueves, que ya es casi el final del festival? Pero bueno, tenemos musicazos. Esta noche cerramos con esta banda del rock clásico del Ecuador, una banda que está sonando desde los 90s. Su video fue transmitido por MTV en aquella época, dirigida por nuestro amigo, gran cineasta ecuatoriano, Sebastián Cordero. Y estuvieron medios... no sé qué estaban haciendo, pero la cosa es que han viajando. Vuelto a
a la escena hace unos años y estamos aquí con ellos, Barak. Bienvenidos a todos, Juanito Ternos, Javier Obando, bajistas y los fundadores, Carlos Quiroz y Pancho, y también Javier, pero Javier está en New Mexico, en el desierto, y entonces, bueno, nos hemos unido aquí porque van a darnos algunos temas hoy entre todos. Entonces, bienvenidos al Galápagos Music Fest, chicos. Muchas gracias, oye, para nosotros más bien un gusto y un honor poder participar de un evento tan lindo como este, así que súper, súper chévere. Bueno, gracias a ustedes por darnos el tiempo y el arte. Y ahí a mi hermano Juanito Ternos, que es desde que tenía como 15 años que comencé la música, claro. Que es un hombre, les quiero decir. Juanito ha sido mi hermano del alma toda mi vida, siempre, en las buenas, en las malas, en todas. Así que qué hermoso tenerte. Hemos compartido una gran amistad. Festival con esta banda que es tan linda, que yo sé que tú quieres mucho. Bueno, cuéntenme. ¿Qué se viene? Sé que tienen cosas nuevas, que han estado trabajando en un proyecto bastante grande. Cuéntenos, para los que no saben y para también los fans que deben tener y que deben estar felices de que estén de vuelta ya hace unos años. Sí, a ver, les cuento súper rápido. Lo que estamos haciendo ahora es haciendo poco un reaprendizaje, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la industria, durante el tiempo que estuvimos fuera de la industria de la música, realmente ha cambiado un montón. Entonces, si bien nosotros estuvimos componiendo canciones durante más de 15 años que vivimos viajando, esos temas los queremos de todas maneras compartir. Y con Pancho, en el 2016, arrancamos un proyecto que se llama Retrospectiva y Retrogradación, que para nosotros es volver a dar un poquito un paso hacia nuestro pasado. Y empezamos a lanzar estos CDs, ¿cómo les llamamos? Estas álbumes. Recopilaciones, álbumes que van abarcando épocas del grupo. Entonces, la primera época es justo esa época, cuando tuvimos el video en MTV. Ese se llama el primer viaje. El segundo viaje son canciones que, fíjate, es súper interesante. Fueron compuestas en su gran mayoría en una época en la que ya Barak empezó como la etapa en la que íbamos a salir de viaje, íbamos a estudiar. Entonces, son un poco una época de muchos conciertos, más bien. Y ese disco que ya está al aire también lo pueden encontrar, se llama El Segundo Viaje. En todas las redes buscan Barak Ecuador y pueden escucharlo. Y el tercero, que es el tercer viaje, que estamos ahora mismo trabajándolo, y hemos puesto en este concierto, vamos a tocar dos canciones del tercer viaje que son totalmente nuevas. En cambio, abarca una época bien interesante porque fueron canciones compuestas en una isla, fíjate, también. En las Islas Canarias. Yo viví en las Islas Canarias 2 años. Ajá. Y tienen ese saborcito de la isla. Entonces, es chévere. Ese es el tercer viaje. Y lo que venga en lo posterior, en el futuro, pues todavía no lo sabemos. Pero la idea es hacer esta recopilación de cinco álbumes que los vamos a ir compartiendo paulatinamente. ¡Qué bien! Bueno, les deseo mucha suerte con ese proyecto porque suena hermoso. Y va a ser una gran recopilación. Sé que Javier anda por New Mexico y que también se está uniendo a la banda. Y con Juanito, pues los dos están alternando ahí los bajos. Y por otro lado, sé que el Juanito fue uno de los que produjo el tema del video Back in the Day con MTV. Nos estabas contando que tú habías ido a Miami, a New York, y que fue todo un trámite ahí que lo lograste hacer, ¿no? Bueno, sí. Antes, te cuento como precedente, Barak es una banda muy querida para mí. Me considero el descubridor de Barak, ¿eh? En aquellos tiempos se hizo el CD videoacústico con Ecuavisa. Lo hicimos con Gonzalo Ponce y con Luis Dávalos, a quien mando saludos a los dos desde acá. Y necesitábamos una banda más. Yo los tenía cerca. Claro. Así que les pusimos en el proyecto a Luchito y a Goy. Saludos. Entre los tres hicimos este proyecto, que fue un proyecto querido en esa época. Y ahí pusimos a Barak. Y Barak fue el hit del proyecto, imagínate. La banda que al último se convirtió en la banda que nos dio la satisfacción más interesante, que fue el tema La Historia, que nace de aquel CD.
videoacústico. Sí. Más adelante seguimos colaborando. Tuvimos la posibilidad de mandarles para MTV con un video que, como tú lo mencionaste, fue dirigido por nuestro gran amigo y cineasta Sebastián Cordero. Y bueno, se dio la factibilidad de llevarles y hacer que acepten ese video en rotación en MTV, que antes de Ecuador no había logrado eso es un hito, ¿no? Un hito en la historia del Ecuador. No había logrado que entren videos en rotación, porque MTV eran exigentes, querían cierta calidad y, en fin, había cierto prejuicio. Claro. Pero bueno, lo rompimos y ese video entró a MTV. De un tema además muy apropiado para el momento, porque es un tema ecológico que habla de a veces somos ciegos a ciertas necesidades de nuestro planeta. No hubo nadie que volteó a mirar, se llama. Ya lo verán. Wow. Y a veces nos pasa eso con las Islas Galápagos. No vemos la necesidad que tiene tenemos un patrimonio tan valioso ahí y cómo hay que cuidarlo, ¿ah? Hay que cuidarlo con mucho cuidado. Y sí, justo, vale la redundancia. Justo a eso iba a ir. Ustedes han estado en Galápagos. Bueno, Juanito, yo sé que tú sí, porque nosotros hacíamos música ahí con Napo cuando recién comenzábamos hace 25 años. Claro que sí, ahí nació la baronesa. Ahí nació la baronesa, déjeme decirle. Esa historia la cuento rápido. Cristina llegó porque, como ustedes saben, es una connotada actriz con un proyecto fílmico y ella personificaba a la baronesa. Pero es que era perfecta, la baronesa quedó personificada de ahí en adelante hasta ahora. Ay, la baronesa de Galápagos. Napo me puso así después del personaje que hice en ese documental dramatizado y hasta la fecha me quedé de baronesa, baronesita y baronizer. Y mañana les voy a cantar la canción Princesa Baronesa, la que escribí justamente para Galápagos y que se llama así. Oigan, chicos, muy bien. Quiero Adiós. Que me cuenten, han estado en Galápagos, ¿qué han sentido? Yo creo que Juan Carlos o Pancho ha estado allá y me estaba contando algo de qué siente, y no sé si Javier ha estado alguna vez, cuéntenme. Sí, yo había estado. Quería Javier, darte solamente un contexto de esto. Es que para mí, yo soy arquitecto y me dedico a la arquitectura sustentable aquí en Nuevo México. Y ser parte de este proyecto que va a mantener este tesoro que tenemos. Yo tuve la suerte de visitarlo muchas veces. Yo tengo niños pequeñitos de 3 y 7 años y quiero que ellos vean lo mismo que ellos han tenido. El rato que el Juan y el Pancho me dijeron acerca de este proyecto, yo estaba súper, súper, súper emocionado para esto. Por eso. Y también mi esposa, ella trabaja defendiendo el medio ambiente, ella trabajó por 7 años en Puerto Rico y ahora está trabajando aquí. Entonces, para nosotros es algo increíble. Pero qué lindo que me digas eso, porque además a mí me encanta la arquitectura. Pero a tu hijo le tienes que hacer ver Galápagos Evolution, que es el documental con el que iniciamos el festival el día 1. Ya está todo colgado en YouTube de los días que se hayan perdido del festival. Está todo en nuestro canal de YouTube y le va a encantar porque es un documental bellísimo de buceo en apnea en Galápagos. Así que te lo recomiendo si no lo has visto hasta ahora, y el resto también que puedan ir a ver el resto de los días y todo lo que ha pasado en el festival si se lo han perdido. Y tú, cuéntame. Y también tenemos que acordarnos de la gente que ha hecho la música. Sí, lo vi ahí. Claro. La gente afroamericana que creó el blues, el rock y el jazz. Esta gente son increíbles y ahora en estos momentos nos necesitan a nosotros también. Grandes. Así es. Bien. Sí. Válido. Totalmente. Sí, antes. Yo te digo la verdad, no conozco Galápagos, está pendiente y estoy seguro que lo voy a hacer. Buenísimo. Tiene que hacerlo. Hay que vivir Galápagos. Sí, total. Y el señor hermano, usted sí conoce Galápagos. Yo sí estuve en Galápagos y bueno, un poco. ¿Qué es lo que me pasó a mí en Galápagos? Súper rápido. En Galápagos uno llega y piensa que es una playa, ¿no es cierto? Y dice, sí, la playa es hermosa, la playa con arena blanca, única en el mundo. La verdad que es espectacular. Pero en realidad Galápagos es una isla que te va llevando. Hay magia ahí. Y yo, la primera vez que me dejé la barba fue en Galápagos. Y sentí que me conecté con la naturaleza de una forma que no le he podido repetir en ninguna otra circunstancia. Galápagos es magia. Es mágico. Sí. Es único. Y te inspira, ¿no? Totalmente. Yo tuve la suerte de vivir allá. Te hace sentir allá, de compartir allá. Claro. Sí,
Es así que muy contentos de poder participar en esto y lógicamente el aporte que estamos haciendo a través tuyo, Cristina, que es muy valioso, es mágico también, creo, ¿no? Y eso es muy importante. Vale mucho la pena. Sí, todos ahí, tenemos que apoyar esta gran causa. Muchas gracias, Cristina, por hacernos parte de esto y que la gente, que toda la gente que nos está viendo pueda donar un granito de arena siempre suma. Entonces, hagámoslo por Galápagos. Así es. Yo les quiero dejar con la música de Barak. Juanito, ¿tiene la palabra otra vez? Dale, Juanito. Cristina, no, yo quiero dejar algo, compartir algo para todos, que es lo que yo he visto, y es el esfuerzo de Cristina Morrison para sacar esto adelante. Te felicito de corazón. Es un esfuerzo total que has hecho y has sacado adelante un festival que es un hito ya y va a convertirse en un hito en el futuro. Ojalá lo sigas haciendo. Un abrazo a todos los que nos escuchan. Oh, sí. Un abrazo a Javierito, mi buen amigo, que no lo veo poco, pero lo quiero mucho. Oye, igual los Barak siempre. Gracias. Y nos falta todavía uno que no está acá, pero vamos a hacer música, Pablito, con él, ya está conectándose, que es el Pablito. Pablito era el tecladista de la banda. Ahí les conocí yo. Esos son los cuatro originales que descubrí. Ay, qué chévere. Bueno, año 91. Yo te mando a ti un abrazo enorme, espero verte pronto. Tú sabes cuánto te quiero, te amo. Tú eres mi hermano del alma. Hermana querida. En las buenas y siempre. Siempre ahí, hermano. Claro, vivimos en Nueva York, en Miami. Sufrimos y gozamos, sí. Muy duro, pero muy chévere. Bueno, chicos, vamos a pasar a la música de Barak. Y con esto estamos esta noche. Y mañana tenemos una cartelera que está fantástica. Así que les invitamos a que sigan, ¿ya? Un pequeño saludo quería hacer a mi viejo amigo Albert Castiglia, allá en Miami, con quien tocábamos en esa época. Él en este momento ha ganado dos premios muy importantes de las Blues Society Awards. Un saludo, viejo Albert, y muy merecidos. Blues premios. Music Award. Mañana estará Albert Castillo con nosotros de noche y después estaré yo cerrando el festival. Así que se conectan mañana para una cartelera hermosa y ahora con Barak. Bien, gracias. Hasta siempre, gracias. Hasta siempre. Chao. Chao. Este es un tema interesante que estamos compartiendo. Es un tema de la nueva recopilación de canciones que forma parte del tercer viaje, que lo van a poder escuchar desde el mes de agosto, pensamos. Así es que es un tema totalmente nuevo. Y hay algo interesante en esta canción, en la letra, si es que escuchen la letra, creo que cada uno va a poder entenderle para sí mismo el significado. Yeah.
penas con mis sueños. Por dentro escucharás mejor la cadencia del amor. No hay tanto que pensar sin dolor. Color de oscuridad. Otra, Pancho. Así es. Un tema de nuestro nuevo material, el tercer viaje, el disco que ya estamos terminando de producir. Esperemos que salga a la luz ahora en agosto. Ojalá Dios quiera. Y siempre un placer poder presentar un nuevo material completamente inédito. Qué mejor lugar que en este lindo festival. Por Galápagos y por toda la gente del Ecuador, de nosotros. Así que a disfrutar, así como lo estamos haciendo. Esto es Hay que contar las cosas. Vamos. Vamos. Un, dos, tres. Algo que quiero contar. Estaba solo y pensando. La vida es corta y qué más da. Hay que decir, hay que vivir, hay que contar las cosas. Que los días se nos van, se van. A mucha gente le mintieron.
hizo esta pregunta. Hay tanto sueño y qué más hay. Hay que vivir, hay que decidir, hay que contar las cosas, porque los días se nos van. Seguimos y ahora queremos cantarles una canción que es muy especial para nosotros, también con Pablo y con el Javier y con Pancho. El tema es el primer tema que hicimos como banda en el 88, se titula Luz de Fuego y bueno, ojalá que les guste. Vamos. Son grietas que sangran, el abismo se acerca y no te molesta. No existe misterio, lo vas a lograr. Las sombras del llanto te alejan del fuego. Las grietas se cubren y acaban el juego. Tu fuerza te lleva hacia una salida. La vida es testigo de este final. Si tú te das cuenta, la luz es de fuego. El astre que llevas te va a destrozar. Somos parte del mismo juego, no existe ficha que pueda faltar. Las cruces de oro no
mirado interior, todo lo humano será exterminado, tan solo estará tu imaginación. Gracias, Pablo, Javi. Bueno, y seguimos con el concierto. Ahora queremos compartir con ustedes un tema que creo que es el tema que más conoce la gente de la banda. Es un tema del año 96. Y lo vamos a tocar con Pablo, con Javier y con Pancho en el piano, y esperamos que lo disfruten. Vamos. Esta historia es sencilla, solo cuenta un día de nuestras vidas. Una historia de poemas, imagen de mis ideas. Color de viejos colores, palabras de viejas canciones, sabor de viejos dolores, dolor de viejos amores, tristes recuerdos, un mismo lugar, sueños de niños quedaron atrás, simples poemas, simples canciones, simples historias contadas para recordar. Mismo lugar, sueños de niños quedaron atrás, simples poemas, simples canciones, simples historias contadas para recordar. Olor de viejos colores, palabras de viejas canciones, viejos dolores, dolor de viejos amores, tristes recuerdos, un mismo lugar, sueños de niños quedaron atrás, simples poemas, simples canciones, simples historias contadas para recordar. Mismo lugar, sueños de niños quedaron atrás, simples poemas, simples canciones, simples historias contadas para recordar. Una historia escondida en el fondo de mi vida. Finalmente, para ir
para terminar, nos tenemos que ir. Así que ha sido realmente un gusto, un placer, una maravilla poder participar acá. Muy contentos, ¿no? Sí, muchas gracias. Así es, así que, bueno, ¿qué cantamos ahora? Esta canción es... Un abrazo de verdad, se llama esta. Eso. Bueno, vamos ahí. Vale. Es un tema nuevo también. Y un tema que tiene una pequeña historia interesante. La canción fue compuesta justo en la cuarentena. Exactamente. Y fue compuesta por mi hija Julia, a quien le vamos a invitar hoy para que nos acompañe. Una letra con la que compartimos estas experiencias nuevas, estos aprendizajes que como seres humanos nos ha tocado vivir. Así es que creo que vale la ocasión más que nunca para transmitirles este mensaje. Vaya, un abrazo de verdad. Salir, se entrelazan nuestros mundos encerrados bajo llaves, pareciera ser un sueño y debemos despertar. Entre los cuerpos, escondernos no está mal, pero mira el tiempo atrás, nadie puso oscuro el cielo. Cuando el mundo está despierto, los humanos no lo vemos. Genial,
un gran final. Bueno. Muy vamos bien. La siguiente, Pancho. Vamos. La última, creo. Ya para despedirnos, ha sido realmente un gusto. Un gusto poder. Sí, muchas gracias. Eso. Muy contentos, lógicamente, de poder haber compartido con todos, con todos, con todos los que están aquí y los que nos miran, por supuesto. Vamos a cantar un tema. Mirar. Exactamente. Y nos habla de tomar conciencia, de regresar a ver lo que deberíamos aprender. Así es. Para cuidar a nuestra madre naturaleza. Donde sea que estemos. Así es que bueno, vamos, no hubo nadie que volteó a mirar. Vamos. Que volteó a mirar.
gracias. Give you just a smidgen.